Tipo, aquí sobreviviría al apocalipsis. La gente tiene un hogar seguro gracias a ti. No pensé que mis últimos días en la Tierra los pasaría aquí. Vale, sí, estamos live. Hey, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Disculpad, hey, muy buenas no sé a todos. ¿Qué tal, ovitos? Pues nada, aquí Humble Games de nuevo comentando un nuevo directo. Y en esta ocasión estamos también con Far Cry 5, Región de Fight, en el río Genban, o como se diga. Por lo tanto, es el capítulo número 8. Y esta vez volvemos a jugar en cooperativo. Espero en esta no ocasión con nuestro amigo Maverick, que está aquí presente. ¿No está? Aquí, de este lado. Que no te veo. Ah, aquí, Ale, hola, hola. Vale, ahí está Maverick. Vale, chicos, pues intentaremos hacer, como siempre, misiones, divertirnos. Vale, pero sobre todo estamos en la región de Fight, como digo, la hermana de los hermanos Sid. Ok, y ya hice algunas cositas. Vale, ayer, en el directo de ayer hice algunas cositas, pero bueno, no completé demasiado tampoco. Ya os recordáis que os dije al principio del directo de ayer que había conseguido al cheeseburger, ¿vale? Y a la leona de montaña, a la Peaches o como se diga. Bueno, en fin, aquí la tenéis, el centro de taxidermia, en cual se consigue la leona de montaña. Y el cheeseburger estaba aquí, de hecho, en Funk Center. Ok, estas son las ubicaciones para conseguir los animales, ok. Cada animal lógicamente tiene una misión secundaria ahí, en la que os piden que, por ejemplo, en el caso del oso, os pedían que fuerais a la zona y limpiar la zona. Una vez que recoge, o sea, la zona es vuestra, ya directamente os aparece la típica cinemática, ¿no? Como que habéis desbloqueado la zona, habláis con la mujer, o una mujer o un tipo, no me acuerdo quién era, y os da una misión. En este caso del oso, ¿no? Y vas a pescar para él, coges un pez, después de pescarlo, buscas, te mandarán la ubicación del oso y ya le das de, hace la cinemática como que le das de comer y ya directamente es tuyo. Y con la leona que está aquí en el centro de taxidermia, vale lo mismo. Nos da una misión la señora que busca a la leona. Lo mismo, vamos a buscarla, pero antes de ir a buscarla tenemos que coger la comida especial de la leona, y con esta comida la tenemos que traer hacia la base donde está la señora esta, donde les manda la misión, y poco más de ahí. O sea, digamos que son fáciles las misiones de hacer, son muy sencillas y no hay que romperse mucho la cabeza. Vale, lo que no sé por dónde podíamos empezar, Maverick. Mira, yo ayer fui por ahí, por el lado izquierdo, no sé si lo ves el mapa aquí. He ido así, quería hacer como rodear, no todo por fuera y luego irme en el medio, pero bueno, da igual, eso es lo de menos. La verdad es que no sé con qué empezar. A ver, vamos a ver misiones principales, claro. Mejor dicho. Exacto, con la lista de misiones. Sí, aquí está, mira, río Genban. Todas estas son de río Genban. Vale, wow, hay bastante misiones de río Genban, están principales. Y luego secundaria también hay alguna, ¿no? Sí, están estas dos de aquí. ¡Wow! ¡Qué interesante! Oye, me han dicho ayer, en el directo de ayer, que en el Far Cry este, en el modo arcade, en los juegos de modo arcade, que hay un tipo de juego contra los Bigfoot o algo así, eran, no sé. O Bigfoot o no sé, o los hombres de la nieve, ¿cómo se llama? No me acuerdo cuál es. Pero sí me comentaron que se le había jugado y tal, y yo no lo había jugado. Hola, no, Bonnie, ¿qué tal? Bonnie X, saludos, hola. Dice, hola tío, ¿qué haces a esta hora? Pues a esta hora jugar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No sé, a esta hora querrás decir que es muy temprano todavía, ¿no? Ya, es que, bueno, aquí son las 1:10 de la tarde ya, con español, la peninsular, pero ya sé que en cada país es una hora distinta, no sé dónde tú vives ahora, Bonnie, pero yo a esta hora es la tarde, ¿eh? Por la tarde aquí en España, así que no sé qué decirte. Vale, a todo esto, ¿y dónde está Maverick más todavía? ¿Qué hora era en Canadá, Maverick? Sí, aquí son las 7 de la mañana. ¡Wow! Ay, fíjate, eso sí que es temprano, ¿eh?
Sí, yo me empiezo Vale. temprano, me despierto a las 5. Ya ves. Como dice el dicho, el que madruga Dios le ayuda, ¿no? Algo así era el dicho. Le Pues ayuda, mira, sí. fíjate, a ver si le ha ayudado. A ver, destruye las embarcaciones. Vale, mira, Maverick, podemos hacer esta si te parece: guerra contra las drogas. Cazador supremo. Vale, mira, ¿ves la recompensa se añade en mi inventario? Vale, venga, pues va, hacemos esto. Molaría que te contara a ti ciertas cosas también, ¿sabes? A lo mejor las misiones no, pero las habilidades sí debería de contarte. Las habilidades, si hago los retos sí los incluye. Lo que no es, lo que no incluye es el avance en la campaña. El resto no Vale, importa. a ver, estas son las embarcaciones de la droga. ¿Y dónde están? ¿Por qué no me marcan el mapa? ¿Dónde están? ¿O tengo que buscarlo yo? Sí, hay que buscar los botes. Son unos botes y unos camiones. Eso Ah, no lo vale, pues detalle. entonces, entonces cuando los vemos por el camino, bueno, eso lo destruiremos sí o sí, da. Entonces vamos a hacer otra porque no va a estar buscando los camiones. Vale, vamos a hacer la otra. Cielos amistosos. Venga, esta. No, porque la otra, si no me marca ubicaciones, ¿sabes? Paso de estar buscándolo. Vale, esta hay tres ubicaciones, cada una más lejos que la otra. Espérate, cogemos un helicóptero. Que había un coche, un helicóptero. ¿Qué había? ¿Dónde está el helicóptero ahí? A ver cómo llegó el helicóptero. ¿Por dónde? Por aquí arriba. Joder, de verdad, es que cada vez que necesito un vehículo y tengo que solicitarlo de esta manera buscando la tienda, es que me repatea otra vez. Y siempre me acuerdo del modo este, ¿no? De solicitar un vehículo cuando tú quieras, pero es que no lo hay. Al menos no de momento, quizás lo ponga con un parche o algo así, no sé. Sí, como en el Ghost Recon, que no importa dónde tú estás, Sí. podías pedir Exactamente, tu tu vehículo. vehículo, tu coche, tu helicóptero, tu avión, lo que sea. Igual que los animales, ¿no? Que tú puedas solicitar un animal que te venga contigo, pues lo mismo. Que por cierto, a quién tengo acompañante, no, a nadie de momento, tengo que pedir a alguien. Mira, de acompañante puedo pedir el oso, si no lo has visto, a la leona. Y al Hurk, a Hurk también lo mira, lo voy a poner de momento a Hurk porque tiene el bazooka, ¿sabes? Y cuando estemos explosivos, pues nos vendrá muy bien. A ver si está Sí, aquí, ¿dónde está Hurk? ahí viene. Hurk. Voy tan rápido como puedo. Corro, Amigo, ven. corro Ahí tan está, rápido como puedo. míralo. Bájate de este hombre, vamos, que nos vamos en el avión ya. Digo, en el avión, en el helicóptero. La verdad que muchas veces me ha venido bien cuando viene con el quad porque me subo, ¿sabes? Tú puedes marcar una ubicación, te subes de copiloto, no Los coches necesariamente para están conducir, grises, así y le que das como para deben conducción estar en automática, peligro. ¿sabes? Y él te lleva ahí donde tú quieres. Está bien. No soporto la energía que se derrama. Sí, es No debí haberle dicho a sí, la Maverick que opción de había piloto una automático. Yo cámara no lo he probado escondida en la todavía. habitación. Pues tienes que Pero sí, probarlo porque te bastante facilita mucho las cosas, sobre todo cuando tienes que disparar. Sabes que conduzca tanto si estás tú solo en el coche como si pilota otro por ti, pero que está muy bien, está muy bien. A ver cuál vamos primero, a 1000 y pico, ¿esta cuánto está? 2000. Vale, vamos a la opción de la 1000 y algo metros. Voy a tener que cambiar, dame un segundo, los controles, porque yo no sé por qué se cambian solo los controles. Yo lo único que he cambiado es el del avión, porque me gusta más, por ejemplo, en el avión tengo lo de el clásico, porque para virar izquierda y derecha con L1 y R1, pero el helicóptero siempre lo deja un tirador, no sé por qué se me quita, lo siento. O sea, cuando personalizas los controles, después que tú cierras el juego, que lo vuelves a abrir, no guarda Parece los ser que no, caracteres. no sé por qué, o es un fallo o hay que darle algo a guardar. Yo no he visto opción de guardar por el momento, pero yo he dado por hecho de que se guarda solo, no sé. Es que ya me ha pasado, pero varias veces, bueno, varias veces desde que empecé a jugar, lógicamente, porque siempre cuando me pongo a cambiar, casi siempre no, o sea, no se guarda. Qué raro. Esto parece Vale. una falla. Puede ser, sí. A ver, Bonnie decía, dice acá en Argentina son las 8 de la mañana, saludos. Ok, gracias, Bonnie. Bueno, en Argentina, de hecho, en Buenos Aires tengo un amigo que hace tiempo que no juego con él porque él no pudo comprarse la Play 4. No sé si se lo comprará algún día. Vale. Es de Buenos Aires, no voy a dar su nombre, lógicamente, por su privacidad y tal, pero es buena gente. La verdad que lo conocí hace un montón de años, más de 6 años, creo. Más, creo que más todavía. Y
Y puedo decir que es un buen chaval, un buen agente. Cuando encuentres a ese cabrón, Vale, madre, espera que me que tienes. aterrice con mi tulip. Luego, arráncale el pajarito al hijo de la gran puta. ¿Y esto Y qué tengo que vuelve con mi hacer? helicóptero a casa. Lo quiero sin rasguños. Ay, no, 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 no. Tira el arma. Uy. Si la quieres congelar, si tú no la tienes, congela, da igual. Me quedo con el arco, da igual, que tengo bastante armas. ¿La No, tengo yo pesada? la tengo. ¿La tienes, no? Vale. Sí. Veo a los malos. Vale, la M60 la tenías, ¿no? Si no te la doy, la M60, da igual. A ver qué pasa Sí, yo aquí, que no también. entiendo. En la zona de... Creo que sea el chofer. Ok, hay que localizar un helicóptero. Ok, desde aquí hay que localizar el helicóptero de Adelaide. Ahora vamos a buscarlo por Vale, ahí. ahí enfrente puede que haya algo. Ah, mira, ahí está, ahí he visto un helicóptero. Este tiene que ser ese. Hay un helicóptero ahí enfrente, míralo. ¿Dónde está el mando? O sea, tenemos que robárselo. No, hay que hacer Vale, una parte de piloto primero. vale, pero es que no tengo un francotirador equipado. O sea, tengo el francotirador semiautomático, pero no. No el que. Uy, Hurk, que lo va a liar, Hurk. El cabrón va a disparar. No, no, espérate, lo va a mandar por otro lado a este. Ayer no sabes cuántas veces me ha matado los animales. ¿Sabes? Como que le da envidia o algo así por el estilo, porque le mandaba a que disparara a un sitio y no disparaba. Y cuando mandaba al animal para allá, como el oso, por ejemplo, se ponía a disparar y mataba al oso. Uy, sí, me ha pasado muchas veces así. Espérate, me va a acercar. Si quieres, cúbreme tú desde arriba, si quieres, o cógete el Uy, helicóptero, lo no, que tú veas mejor. yo no tengo, ay, déjame montarme el helicóptero. Yo no No, tengo yo me estoy acercando a francotirador pata aquí, local. porque si no, no sé qué va a pasar, espérate. Ok, ya va, que voy, todavía no me he montado, no los ataques aún. Déjame No, montarme en el tranqui. helicóptero. Joder, es que quiero agacharme, tumbarme en el suelo como los demás juegos. Ay, ¿qué me está pasando? Está muy lejos de tu compañero, Uy, dice. ahora sí, Mierda. me estoy acercando. Vale, Estoy acercando. Ah, ya me acerqué. al Hulk lo dejamos ahí de momento. Vale, vente aquí donde estoy y aterriza aquí si quiere, a ver si no te detecta. Y vamos a intentar matar al piloto. Es que voy a tener que equiparme un francotirador de los largos. Es que hay enemigos arriba también. Ah, sí. Sí. Uy, Uf. pues como tú veas, Maverick, mete tres misiles Yo. directamente, mátalos, lo que tú veas. Ok, lo Este. voy a matar de una vez. Lo único que espero que no se dé la fuga al otro. ¡Ay! ¡Se está fugando! ¡Ah! ¡Dio la alarma al helicóptero! ¡Mata al Ay, llegó a helicóptero! tiempo. A ver, destrózalo igualmente, Maverick. Al helicóptero, dale. A ver, si fracasa no pasa nada, reiniciamos, pero que. Ahí pone matar el piloto, da igual. ¡Ay! No, pues no era, Oh, era no, solo el había. piloto. Nada, no pasa nada, no pasa Ah, nada. había. Sí, había que capturar desde El entonces. helicóptero. No, pero es que no lo sabemos. Es que ahí no dice nada de que tenemos que mantener el helicóptero, a ver, sano, ¿no? Por así decirlo, entero. No. Había que matar primero el piloto y hacernos con el helicóptero. Ya. Vamos a irnos los dos hacia allá. Y no, no me llevo el helicóptero. Sí. Pero, ¿qué te voy a decir? Necesito equiparme un francotirador de largo alcance. Porque el que tengo, a ver, tiene alcance, pero no tanto, ¿vale? Así que vamos otra vez aquí para localizar el helicóptero y luego vamos para otro lado. A ver, espérate, que tengo miedo de que este cabrón le Hurt la líe. Lo que va a hacer es pedir un animal en su lugar. No, he pedido el oso, ¿sabes? Porque tengo miedo de que la líe, tío, que me va a meter un disparo o algo y no va a mandar la misión al garete. Ah, claro, acaba de decir ahora, vale, escuchar, dice, lo quiero sin rasguños. ¿Quién ha cogido el helicóptero? No, yo no. ¿Quién Uy. cojones? ¿Qué ¿What? pasó? Yo no lo agarré. Se fui solo. No, no, el maldito Hurk, que como el llamado León, seguro que el Hurk ha cogido el helicóptero, el bastardo. ¡Hurk, cabrón, regresa! ¿Pero qué Chicos, cojones le pasa a ese tipo?
What? Está loco, ¿eh? Este amigo mío está loco. El cabrón se llevó el helicóptero que era nuestra base para teletransportar, para irnos viaje. Vale, vamos a utilizar la tirolina. Pero ¿qué le pasa a ese bastardo loco? What? Ahora como subo de la montaña, vamos a matar a estos cabrones de arriba primero, porque son con silenciadores, si acaso, porque si no van a dar la alarma, va a estar muy potentes. Pero no hemos detectado al final el helicóptero, ¿no? ¿O sí? Ah, qué más da, igual ya, seguramente estará ahí. Pero el bastardo de Hurk loco se ha llevado el helicóptero, madre mía. Seguramente ha sido él, porque no había más nadie cerca. Solo no se va a ir el helicóptero, ¿no? Digo yo. No, solo no se va a ir. Yo creo que fue como llamé al oso. ¿Ves? Cosas así como esta me hacía ir un montón. Cosas como estas. Entre que me mataba la gente o no hacía caso de la comanda, del comando que le estaba dando. Mira, ahí están marcados. Vale, Maverick, espérate. Vamos a intentar, como hacíamos en Ghost Recon Wildlands, disparamos a uno, apuntamos, cada uno se elige su objetivo. Yo tengo apuntado ese aquí, el primero de mi derecha, o sea, la derecha de todo. Así estamos yendo el cabrón ahora. Y ten cuidado con las flores estas, no te metas mucho dentro porque te van a drogar. Vale, Maverick, ¿a cuál le damos? Ya, estoy llegando aquí. Porque tengo un rifle automático. Entonces, uy, cuidado. ¡Ay, helicóptero! ¡Ay, no! Escóndete detrás de la piedra. Ahora, hay que matar al piloto ahora. Espérate. Maverick, por el piloto. ¡Hostia, el piloto está colocado! Hay que darle a este primero. Vale, a por el piloto ahora. Dale, ya está, disparamos. Vale, ya lo tenemos ahí. Falta uno ahí. Vale, lo tenemos. Bien. Este es uno de los helicópteros que nosotros todavía no tenemos, seguramente, hasta que no lo desbloqueemos. No, yo que si lo compremos. Vale, tenemos que ir a la siguiente ubicación. No, tranqui, cogete arma, munición, lo que haga falta. Listo, ¿estás listo? Vale, vamos. Sí. A ver, dice, llega. En cuanto acabes con todo, mata al tulip, vuelva a puerto. Y mientras tanto ves algo que no te gusta, tú coge las armas montadas del tulip y ponte a disparar. Esa preciosidad es más peligrosa que un toro cabreado. ¿What? ¿Alguien disparó con bazooka? Pasó un misil por el lado de nosotros. ¡Wow! Ayer me hicieron unas cosas así, me dieron bazooka y me fastidiaron, pero bien. ¿Dónde está? Ahí está el tulipés. Uy. Tengo un hereje en la mira. Es que he activado una habilidad, la que hace más daño con las armas en general. Bueno, en teoría con los fusiles o rifles y tal. Pero se ve que con el este también. ¿Quién está apuntando con un francotirador? Aquí abajo hay una base también. Vamos. ¿Cómo que me estoy alejando demasiado del objetivo? Esto está mal, ¿no? No, vamos bien, ¿no? Sí, pues nos estamos acercando y si te estás alejando del objetivo, ¿cuál es el objetivo? ¿Hay otro objetivo? ¿O se refiere a nuestro animal? ¿No? Eso está mal, ¿eh? ¿Cómo que me está alejando del objetivo si me estoy yendo a donde me está diciendo? Hay un altar o algo ahí. Como una mini iglesia, no sé qué es. ¡Ay, para explotar! Mira. Esa zona hay que destruirla. Espérate, la va a destruir. Ya que estoy aquí. Santuario. No, venga. Pero no tiene misiles. No tiene misiles.
Este helicóptero no tiene misiles, daba por hecho de que tenía misiles y no tiene misiles, tiene bengalas. Y encima las gasté. Hombre, Wall Trap 12, hostia, ¿cuánto tiempo hace? Sí, mucho, mucho, mucho tiempo, Wall Trap, tío. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sigue apareciendo ese cartel ahí que me estoy alejando, dice. Esos putos antitos han vuelto como sabandijas. Espero que tengas mi tulip cerca porque necesitamos ayuda. Abajo, abajo, what? Tiene que cargar muy rápido. ¿De dónde vienen? ¿Del disparo? Ah, por ahí está. Ahí, el oso está atacándolos también. Muy bien, chiquitín. Ah, por él, ahí, ahí. Bien, bien, bien. Tengo que aterrizar ahí por lo visto, ¿no? Vamos a aterrizar mejor. Tengo que hablar con esta. Ah, esta es la de Laida. Esta es otra. La que. Ah, vale. Este es el personaje que nos viene a dar apoyo aéreo. Si la desbloqueamos, si la equipamos. Llegas justo cuando va a empezar la fiesta y me devuelves a mi tulip de una pieza. Siempre cumplo mi palabra. Cuando necesites a una piloto capaz de arrancarle el pito a un castor desde una altura de 15 metros, llámame. Llámame cuando quieras. Menos al atardecer. Al atardecer, Sander hace yoga y me gusta mirarle. Cuando ves ese culo en la posición del perro, sabes que no puedes perdértelo. Pero eso, que gracias otra vez. Te debo una. Hola, cielito. Vale, pues sí, ya la tenemos en teoría desbloqueada. Bueno, a ver si la tenemos desbloqueada, efectivamente. Ok, aquí está desbloqueada. Se supone que nos da apoyo aéreo también, ¿no? Y entrega, o sea, nos da apoyo aéreo y también nos entrega el helicóptero. O sea, si queremos un helicóptero alguna vez, mira, tenemos que tenerla equipada a ella. Y de hecho la va a equipar. Porque quiero comprobar que nos da. Uy, cuidado. Cuidado, enemigo. Sí, ya murió. A nosotros lo mataron, qué bueno. Ok. Iba apareciendo A de ver, repente. voy a probar una cosa. A ver, avísame si se baja la grúa, ¿se baja o no? ¿Vamos a bailar con los santitos? No, no se baja. Todavía No, no sé cómo. No, no tiene botón para lanzar lata. ¿Cómo que lanzar lata? A ver. no. Me he roto. No, eso es para ¡Qué curioso! atraer a los enemigos. ¿Ah, sí? Sí, eso es, por ejemplo, si están en patrulla, tú lanzas esto, entonces se vienen a donde tú estás. What? Pero, a ver, ¿dónde están los botones para bajar la grúa? Que quería hacer como. A ver, se podía como. Ah, mira, aquí está la palanca. ¡Ay, Maverick! Ahí se está. Ah, está fuera. Ah, vale, está aquí fuera. Vale, cógete un coche y súbete. De atrás, súbete. Ah, espera, no, quédate ahí. Voy a coger una furgoneta. Vamos a hacer como un plan. Ah, pero está rota. Ah, con más razón todavía, la tenemos que llevar a reparar. Quédate ahí quieto. Mi sueño se hace realidad, el de la grúa. Para, que me voy. Creo que esta, ¿no? ¿Está bien metido el coche? Dale, chulo.
Ay, pero está de lado. Es que me tiene que indicar Maverick, porque no lo veo bien. Espérate. Supongo que eso podría haber sido un puto desastre. Voy a bajarme para ver. ¿Voy bien? Sí, perfecto. Ajá. Recto, un poquito más. Un poquito más. Espérate, hay que me cambié de sitio, mierda. Solo un poquito más. Un poquito más. Ajá, ahí, perfecto, buenísimo. Ahí vale, lo voy a dejar aquí. Pero... A ver, dale la palanca ahí. Aquí está, mira, ¿eh? Tiene que interactuar con esta mierda. Pero debería de ser desde dentro, tío, también. A ver. ¡Uy! ¡Sí se lo lleva! Vale, Maverick, vamos a llevarnos al desguace. A ver si no, quiero ver si se cae o no. Ya. Astrid, dale, vamos. Ah, da igual, si vamos a... Espérate, vamos a... En verdad tenemos que hablar aquí con estos tipos de aquí para ver la misión, pero vamos a andar un poco para ver si se cae el coche o no. A ver si llega el otoño. Es ideal para ver un montón de animales... No se cae, ¿eh? No es como GTA V, joder. No, está allá atrás. ¡Ay, sí se cayó! ¡Mierda! ¡Se cayó! ¿Pero qué puta mierda de grúa es esta? No puede ser, espérate. Yo me quedaré esta vez en el coche, espérate. Por si se intenta caer. La madre que lo parió. Que lo iba a llevar a reparar. ¿Está bien, Maverick? No, que está de lado. No, está de lado, para atrás. Dale, para atrás. Está todo de lado. Tú dirás. No, otra vez para atrás. Un poquito más atrás. Hacia la izquierda, un poquito. ¿Mi izquierda? Sí, ¿no? Izquierda. Tu izquierda, tu izquierda. Ah, buenísimo. Ahora sí. Sube. Sube. Sube un poquito más. Ok, aguántalo ahí. No te bajes, voy a... No, me bajo, me quedo aquí. Ahí. Macarena. Venga, va a ver. Si se cae, pues ya lo veo desde aquí en primera persona. Dicen que también sirve para cocinar. Oye, ¿y la sirena esa no se puede activar? Ah, no, que se cae, loco, que se cae. No tiene enganche, tío. Ah, qué mierda, me había ilusionado. ¿Quién me está marcando? A ver, vas a solicitar un helicóptero aquí. Pero, tipa, quiero un helicóptero. ¿Cómo se supone que pido un helicóptero? Pero ha venido... Ah, eso igual cuando estamos lejos de ella, ¿sabes? Sin que esté cerca, a lo mejor. A ver, Maverick, quédate ahí. A ver, haz una prueba con el coche ahora. Me voy a quedar aquí fuera a ver si se cae o no se cae, madre mía. Bueno, mejor dicho, me quedo aquí arriba con el cuadro. Ahí va. Ah, de momento esto está bien. El cuadro se queda de momento. Igual el otro, como es un coche más grande, más pesado, sabes lo que te digo, y igual es por eso. Habría que amarrarlo. Ay, qué bien lo que viene. Hacemos de grúa. Vamos a hacer la entrega a domicilio, oigan. Mira. ¡Ay, que me caí! ¡Socorro, oiga! ¿Camión? Espérate. A ver, ¿qué tenemos aquí cerca? Espérate, voy a activar hay una misión ahí, Maverick. De Chandler Flynn. Chandler. Uy, Chandler, este no era el nombre de una película, o sea, de un actor de una película. El Chandler. No sé, en fin, bueno. Gracias por el cual, señor. Voy a buscar mejor pista. ¿Qué mierda pasa? Ay, bajé malísimo. Súbete, madre, si quieres. Que se va a subir esta tipa y no. No, conducción automática. Ay, que vienen los tipos. Cuidado que están aquí.
Por cierto, en el lugar de, en lugar de la pistola me he puesto un subfusil, no sé si lo ves. Sí, porque como tienes que agarrarlo con una mano. Sí, está muy bien, está muy bien, porque bueno, me falta ponerle un alargador, digo, un cargador ampliado y un... ¿Y qué más me faltaba para poner? Eso me ha alterado un poco. Y el silenciador. Y está buenísimo. ¡Ay! Espérate que se me mala producción de los bosques. Ha llegado a su destino. Uber Driver ha concluido su misión. Vale, mira, esto me tiene que dar una misión. Y además aquí tenemos cosas, mapas, cosas que recoger, municiones. Están esparciendo esa mierda tóxica por todos lados. Si esa mierda llega al río, pasará a ser agua envenenada. ¿Ves esos depósitos verdes? Están llenos de gozo y los santitos los envían a algún sitio importante. Debemos averiguar a dónde y destruirlos. Mi asesor me recomienda abordar los problemas. Que si no me cuente tu vida, anda. Para la misión. Pues ayer, por apuntar a uno de estos tipos, casi la lío fuerte, Maverick. Bueno, la lié fuerte, mejor dicho, porque me estaban matando, me estaban disparando, ¿sabes? Por apuntar a uno. Luego, como vi que me estaban atacando, les disparé, maté a unos cuantos de ellos, luego los reviví y seguían disparándome. O sea, eso quiere decir que nos podemos convertir en malos también. Yo, cuando termine del todo el juego, intentaré a ver si puedo convertirme en el malo del juego. ¿Sabes lo que te digo? Ser del otro mando. Es que ellos si tú les disparas, ellos te van a disparar, claro. Hombre, claro. Pero que, ¿sabes? Justo los había rescatado y por apuntar a uno ya me estaba, digo, ¿qué dices? Está loco. Y me había cabreado bastante. Digo, ¿qué cojones? Bueno, había uno que yo sencillamente por error saqué la granada y la guardé. Bueno, se asustó y empezaron a correr. Ya. ¿Dónde está lo que ha dicho el cofre? Aquí, aquí. Uy. Por aquí, sube por aquí. Por aquí. Ah, por aquí al lado. Sube aquí. Aquí arriba. Espérate, ahí está. Si los liberales no lograron quitarle mis armas, los santitos aún menos. ¿Cómo que saquear lleno? La madre que los parió, oye, cuando dicen eso, ¿qué es que saquear lleno? Saquear lleno y una mierda. Pero te voy a vender lo que tengo ahí. Y de paso me voy a poner un francotirador bueno. Que para eso lo compré. Lo que pasa es que el otro francotirador... Sí, es verdad que tiene más alcance y más daño y todo eso, pero las miras solo tienen un tipo de mira, entonces no me convencía por eso. A ver, francotiradores. Francotirador tengo este, la S50, el especial del Estado Libre. La verdad que está muy bien, pero como digo, solo hay un tipo de mira. Por ejemplo, si lo equipara, lo pondría... ¿Qué sé yo aquí, no? Si veis, solo tiene una mira, la de serie, y esta que trae más precisión y más alcance todavía, que cuesta un poco de dinerillo, pero no tengo ahora mismo, claro, para comprárselo. A ver si desbloquea más arma. Bueno, no sé. Es que cada vez que avanzamos la historia, se desbloquea más armas. Y una y otra. Y luego hay... mira, claro, ayer lo dije, se desbloqueó este arco recurvo. Como decía ayer, me parece el arco de Green Arrow de la serie. Además me gusta más este, quiero conseguirlo. Y el otro bazooka, se llama Rat 4, que es el que trae el Hurk, ¿vale? Es el que trae Hurk. Lo que pasa es que este no sé si es guiado. Yo espero que sea guiado, de verdad. Porque me mola. Lo tengo que comprar. Y la pistola esta, la de mango pulsador, hasta que no completemos la del alien, no podemos tenerla. Y como está bugueado, pues, al menos en mi caso, está bugueado y no lo puedo conseguir. Así que estoy jodido. A ver, espérate. Mira, quiero tener francotirador, ametralladora, porque tiene mucha bala. Ahora esto. Vale, en lugar de esto,
Voy a poner el bazooka este. Tengo que tener un bazooka sí o sí. Un bazooka o un lanzagranada. Que lanzagranada también hay que comprarlo. A ver, espérate. Oye, ¿y para ordenar las armas? ¿Cómo hago para ordenar las armas? Que no está en el orden que yo quiero. A ver, espérate. Mira, este lanzagranada lo quiero. No. Por ejemplo, pongo esta aquí y ahora voy a hacer lo siguiente. Franco. No, Franco. No. Vale, sé que parece una tontería lo que estoy haciendo, pero quiero poner las armas en el orden que a mí me gusta, porque soy un maníaco, maniático, se dice, ¿no? Soy maniático para estas cosas. A ver, no hay que ser maniático, pero quiero tener un orden según se dé la ocasión para utilizarlo. Para utilizar un arma u otro, ¿no? En este caso voy a poner el franco aquí arriba. Vale, y... Ah, mira, yo no sabía cómo cambiarle el tipo de munición a las armas. Yo tampoco sé cómo se cambia el tipo de munición. Mira, le das a L1. Ok, entonces, No. cuando tienes seleccionada el arma, lo que Sí. hace es que le das a rectángulo. Da un Por segundo, que poner una ahora lo escopeta. miro porque estoy. Ahora mismo sé que me lo estás diciendo, pero como estoy con esto, no lo voy a ver seguramente. A ver, pongo esto aquí. O sea que. ¿A rectángulo has dicho? Sí, por lo menos en la escopeta le das a rectángulo, en el rifle automático le das a cuadrado, dejando presionado el L1. Pero esto cuando seleccionas el arma, ¿no? Exacto. Escasean las balas y la priva. No me gusta. No lo veo, Maverick, no sé, o no lo estoy haciendo bien, o... Ah, vale, sí, espérate, mira, sí, pero no lo tiene de todas las armas, ahora lo veo, lo estoy No, no, viendo no. con el subfusil, mira, munición, subfusil y auto-reload. Ah, no, espérate, no, pero esta es la que estoy viendo y ahora es para cambiar si sí, queda de un disparo o de dos disparos o de varios disparos automáticos o no. ¿Es esto, no? ¿O no es eso? Es eso, porque yo por lo menos cuando lo pongo con la escopeta, él me pone la opción de cambiar el tipo de munición. Te Dicen que tengo ayudaste. Pues espérate, voy a poner una balas escopeta. incendiarias y balas normales. Claro, en Ah, el vale, rifle no. solo es el Sí, sí, tipo sí. de disparo, de un solo disparo o por ráfaga. Sí, lo que está poniendo ahora exactamente de un disparo o ráfaga, pero voy a poner mi escopeta, voy a equiparla, a ver si me permite también cambiar la munición, porque esas cosas, Déjame ser. yo, o sea, sabía que hablaban de municiones, ¿a qué? A ver, escopeta. Ah, sí, mira con el triángulo. Escopeta, o sea, normal o de fuego. What? A ver. Oh, pues voy a ¿Viste? poner la Y en la incendiaria, calle. lógicamente. Sí. Un buen trabajo, a ver, ese cadáver. Míralo. ¿Viste eso? Una Eso. serie ¿y las otras armas por qué no las tiene, loco? ¿Dónde son Guau, wow, los pues está muy escopeteros bien y el esto. silenciador? Las otras armas Gracias, no las tiene. señor. Mira, la M60 no tiene ese tipo de munición. Igual los otros. A ver, habrá que probar los rifles. Todas las, bueno, cuando tengamos todas las armas, habrá que probarlas una por una, a ver cuál tiene ese tipo de cosas. Por la escopeta, entonces la dejaré en lugar del bazooka, porque tiene, si tiene fuego, fíjate. Me encanta, está bien. Dicen que ayudaste a Bueno, ya que defender. estoy aquí, aprovecho para comprar munición al máximo. Sí. Ay, no, espérate, esto no. Fua, $420 la munición, loco. Cuesta muchísimo dinero la munición. Bueno, vamos al siguiente punto, madre, que nos manda la gasolinera. Podemos este helicóptero, ¿no? Sí, este mismo. ¿O no nos deja? Es que tenemos que ir con ella. Tenemos que ir en un vehículo, porque tenemos que ir con ella. Joder, la madre. Vamos a coger una furgoneta. La camioneta, vamos, que le diga. Ya va, eso que hay que repararla. Ya. En marcha, cielo. A ver si la puedo reparar. Uy, si se está reparando, está viendo el icono ese como se está reparando. Gracias por tu ayuda. Este lugar significa mucho para mí. Fue lo primero que saqué del divorcio. No me puedo montar. Bueno, no importa, yo voy en el. No, espérate, baja esta tipa, baja, o coges el cuadro.
tú andas con ella, tranquilo, yo voy a detener en el bicho. Vale. En la moto esta. Pero eso es mentira, porque en el GTA sí te puedes subir atrás. Aquí no. ¿Ves? Hay cosas que en un juego se puede y otro no. Te estoy viendo, Maverick. Ahora mismo está la conducción automática y me estoy mirando para atrás. Espero que tengas ganas de entrar en acción. ¡Ay, qué mierda! Cuidado, vamos a ver qué está detrás tuya. Espera. Uy, adelante también. Ahí. Mira que se le prende el fuego. Espera. Buenísima esa, ¿eh? Ahí queda un tipo ahí al fondo. Ah, no era una bandera. No, si viene por el bosque, en el bosque hay uno, mira. Está bajando. Espérate, que este. Ah, se murió por el fuego. A ver, ¿el tipo se sube o no? Vamos, señorita. O señora. O mamá me dice señora, no señorita. Venga ya. Mírala. Súbete en el vehículo, joder. Dale, qué tío, Chuy. Tonta. ¿Te ha hecho gracia o qué? ¿Te ha hecho gracia o qué? Dice. Claro, claro que me ha hecho gracia. Porque estás loca. Ay. Cuidado que aquí hay enemigos también, creo, ¿no? Sí, aquí. Lo va a atropellar. Uy, Dios mío, cómo salta la sangre cuando lo atropellas. Uy, cuidado que está disparando la escopeta, me va a matar. ¡Ay, me tumbó! ¡Me tumbaron con la escopeta! ¡Ay, no! ¡Ay, ya! Pero qué mierda. Y esa tipa no la revive. ¡Ay, la tumbaron también! La vi saltando por los aires. What? Pero qué tía más torpe, loco. Y yo la puse porque como da la posibilidad de pedir un helicóptero cuando estemos lejos, ¿sabes? Pero si está con nosotros, ¿cómo hace que nos, cómo nos va a traer el helicóptero? Es que yo creo que no se ha completado todavía la misión. Hay que llevarla. Sí, no, por eso. Busca el ordenador, busca los barcos y encontraremos los contenedores. Y luego los revientas. Pero nada. Mira, que no, a ver si no nos ve. Ahora sí, ¿cómo me lo paso matando? ¿Quién quiere coger aquí? Uy, helicóptero, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Ese es el helicóptero! Ah, vale. ¿Qué más falta aquí? Ah, que esté pirateando el ordenador. La verdad es que ah, pues mira, aquí hay caja fuerte. O sea, esta, vamos a coger esta. Ay, no, cogí la pistola, qué mierda. Quería coger el dinero de la caja fuerte. A ver si la cogí. Y aquí para leer un archivo.
No. Anda. Mira, Maverick, pasa por esta puerta. Y se escucha un pitido como si fuera la vida real de que está entrando la gente. Y vos, hostia, han tenido el detalle de poder hasta sensor de movimiento cuando la gente entra en la tienda. Falta pocos segundos. Tengo una señal del GPS. ¿Y la tipa dónde ha dejado el helicóptero? Digo yo. Lo ha dejado ahí abajo, ¿no? Ah, no, no, eso es otra cosa. Pero vamos a ver si la tipa vino en helicóptero. ¿Dónde deja el helicóptero en general? Es que tenemos que averiguar cómo se pide el helicóptero con esta tipa, porque se supone que nos puede dar apoyo, pero también solicitar el helicóptero. Vale, tenemos ahí arriba. Vas a ir, pero ya mismo. Fuera. ¡Voy detrás! A ver, yo creo que la tipa traiga un helicóptero, tío. Es que tenemos que averiguar cómo se pide, porque imagínate cuando estemos en una zona donde no tenemos vehículos, nos vendría bien que nos trajera el helicóptero. A ver, ¿qué tenemos más aquí? Vale, voy a solicitar el mío a este. ¡Te lo mereces! Anda, mira, 2 puntos de habilidad desbloqueado por llamar helicóptero. Seguramente ha sido algún desafío o algo. ¡Pongámonos en marcha! Maverick, ¿tú puedes pedir otro helicóptero? A ver, intenta pedir tú un helicóptero también. ¿Te permite? Así es la vida. Ya, acurrucada en mi pequeño, con sí, una monada sí. A los mandos. Ah, sí, sí. Pero cogiste uno con armas, ¿no? Por lo menos. Sí, sí, sí. Sí. Ah, vale. Ah, pues mira, mejor así vamos así, en plan Vietnam. Cada uno con su helicóptero y a ver si agarramos ahí gente. Solo me decía todo lo que hacía mal y qué ropa debía poner. Hola, Maverick. Aquí está, aquí está. No, bueno. Y ahora tengo a mis musculitos de playa. Ese soy yo, ¿no? ¿Lo ves? Uy, esta vieja no para de callar, o sea, no se calla, loco. Tengo que tirarla en el agua ahora. Uy, ahí este de la lancha seguro que es enemigo. Sí, esta cosa de aquí también es. El de la lancha sí también es enemigo. Ah, pues ya murió. Allá abajo hay otro enemigo que está parado ahí. Y me marca más el enemigo de enfrente. Combatamos al inocente, ¿no? Sí. Nah, no pasa nada. Uno entre mil no pasa nada. Pero me sigue marcando enemigos, ¿eh? No sé dónde están. Me sigue marcando enemigos. Estará en el bosque seguramente. Ese coche sí. Maldito coche, que te mueres ya. Pero ¿cómo no explota? Anda, toma por culo ya. Me ha hecho utilizar un misil y no quería. Pero, ¿y sigue habiendo enemigos? ¿Qué más queda? Mira a ver cuánto fondo con los camiones que destruí. ¿Contó, no? Ah, vale, pues mira. Pues no sé si queda quien queda, porque no. Ah, que le den por saco, vamos. Vamos a la ubicación que nos marca. Localiza el convoy de embarcaciones.
La verdad que cuando termine con la campaña total, cuando ya no quede apenas nada por hacer, bueno, lógicamente ya dije que jugaría todos los modos este arcade para verlo, porque se ve que hay modos muy buenos para jugar. Y luego me pondría a ir por toda la zona así, no sé, viajar, viene, sabes, camión, un poco. Camión. Sí, sí. Otro camión. Otro camión de droga. Otro camión de droga, hay que destruir. Pero ¿cómo puede ser que necesita tanto? Esto no es normal. Ahora está saliendo fuego, ahora recién. Bueno, lo que estaba diciendo, chicos, es que habrá un día que me gustaría, no sé, descubrir todas las zonas así un poco, o ir por la zona donde no he podido estar. Porque si vamos andando por la montaña o en cualquier sitio, seguramente que encontramos muchas cosas que normalmente no los vemos porque estamos en un coche o en un avión, en un helicóptero, lo que sea. Vaya, y siempre estamos sí viendo las cosas de distintas maneras. Vale, me están disparando de por aquí. Ahí abajo, mira. ¿Tú de qué manera conduces esa pilota, el helicóptero? ¿En clásico o en...? En clásico. Clásico, ¿no? Sí, yo no he cambiado. Yo no he cambiado la configuración. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que en clásico, si no lo pones en tirador, al menos el helicóptero, cuando te coges un helicóptero con misiles, no podrás disparar con misiles, ¿no? ¿O sí? Uy, eso no lo he probado. O sea, creo que los misiles creo que es con R2. Uy, Maverick, lo que me estoy dando cuenta del dibujo, mira. Cuando, mira, en la pantalla, mira, os voy a decir una cosa que me di cuenta ahora. Al cambiar de munición, normalmente con triángulo cambia de munición, ¿no? Porque cambia de munición para, o si quiere que sea cohete o bengala, por ejemplo. En donde está la mira, se ve esos colores, ¿no? Que están encendidos de cada cosa. Y ahí pone un dibujo, el dibujo de las balas, el dibujo de los cohetes y el dibujo de las bengalas. Y cuando tú le das al triángulo, esa luz va cambiando, va variando. La de munición siempre está encendida porque la munición siempre está activa, ¿no? Las balas. Pero luego, cuando le das triángulo, ves si se pone en bengalas o en cohetes. Mira, si ahora le pongo bengala y disparo, tiene la bengala. Si doy triángulo otra vez, se ponen los cohetes. Por lo tanto, sé en todo momento si lo que va a disparar serán bengalas o serán cohetes. Pues esas cosas no me había dado cuenta hasta ahora. O sea, esa luz que va cambiando, turnándose, es de una cosa a otra, es para que tú sepas si tienes activadas los misiles o las bengalas. Pues está bien, ese detalle me gusta. Además te dice, con las otras luces que tiene, te dice más o menos cuánta bengala te quedan o cuántos misiles, porque según va disparando, se va gastando y esa luz va disminuyendo, la varita esa. La que está llena al completo es la de munición, las balas, porque es indefinido, ¿no? O sea, es... Luego se termina. Que seguirán. Sí, no lo disparamos, déjalo que... ¡Uy, otro! Y esta, pero te va a marcar esta zona porque tengo curiosidad de saber qué es para ver qué es lo que hay ahí dentro. Va a marcar esta zona. A ver cómo se ve la zona. Se llama cerca de las casas del condado, ahí abajo, vale. Ese túnel hay que vigilarlo, a ver de qué se trata ahí. Luego. Mira tú las lanchas ahí, las lanchas narcóticas. ¿Y de verdad tienen dos helicópteros encima y no se dan cuenta que vamos a por ellos? Madre mía. Y tú todavía estás. A ver, no estás. Estás un poco más arriba que yo, pero es que estoy bajo del todo. Voy a bajar un poco más todavía. A ver qué pasa. Me da ganas de meterlos unos misiles, en serio. Mírala tú, que van todas juntas, oye. Ahí en coordinación. Están parando, vale. Ahí llegaron.
¿Para qué? Se están deteniendo. Ese es el lugar. Xander, lo hemos encontrado. ¿Y ahora no podemos destruirles? No, mejor no, no vaya que fracasemos la misión. Los dejamos de momento. Deberías ver unos... Ah, está con el camión, ¿ves? Con el camión que tenemos nosotros antes para... Pero ten cuidado, cariño. No te preocupes, amorcito. Lamentarán haberse cruzado conmigo y con el agente. Destruye los contenedores, vale. Pues entonces ahora sí, los destruimos. No, son estos de aquí, vale. No me queda ni cohete ni vengadas. Ah, y dentro del edificio creo que hay más, ¿eh? En el edificio ahí hay más Maverick. Igual tendré que bajarme para te bater. Voy a bajar un poquito. Sí, desde aquí lo puedo dar. Ya está jodido. Una falta. Falta el tren de ahí. ¿Qué coño le ha dado? Que me la traigo, sí. Tira vengadas, tira vengadas. ¿Moriste? Sí. ¿Dónde estás? Vale, mira, se ha desbloqueado el helicóptero ese. Nueva... ¡Ay, misil! ¡What! Nueva arma desbloqueada en las tiendas. En teoría, puede ser aparecer conmigo, creo. Sí, sí, aparecía al lado. Ah, vale. ¡Ah, el helicóptero! ¿Qué pasa, campeón? ¿No te gusta lo que ves o qué? ¿Cuántos narcotraficantes hay que matar, tío? ¿Dónde está apuntando? Que no lo veo. Ahí está. Más queda, loco, hay un montón de mierdas aquí. Yo creo que la misión ya se completó ya. Sí, no, pero era para limpiar la zona. Es que no sé si a veces hay que conseguirlo o no. Ah, vale, dale, que le den por saco, da igual, vamos a hacer misiones. A ver, esto.
Mira, podemos, si quieres, seguimos con este y podemos hacer destruir las embarcaciones de droga detenida, destruir el camión. Venga, va, marcamos a este hombre. Había marcado. Vamos a la zona esta que había marcado. Tengo curiosidad a ver lo que hay ahí dentro. Igual ahí hay más droga que podamos destruir. Porque se ha salido desde una cueva de ahí, no sé, me hace pensar que ahí es como una base, ¿sabes lo que te digo? Sí. Central, a ver. Este, yo quiero hacer salto desde el helicóptero en el agua. ¿Te quedas tú pilotando, si eso? O no, no, si no salta, si no saltamos todos. Mira, dejamos la tipa a ver si hace, a ver si se queda ya con el helicóptero o no. Vale, estamos sobre el objetivo. Ok, vamos a subir un poquito. Ay, que me está marcando, que me está marcando. Ahí abajo. ¿Saltaste, Maverick? No, no. ¿Salto? Sí, salta tú primero, pero intenta tirarte al agua. Vale. ¡Uy, una avioneta! Espera, que me destruye la avioneta, porque no la van a fastidiar. ¡Mira, ay! ¿Me quiere atacar? Bastardo, ven aquí. ¿Qué pasa? ¿Que te quedas la Segunda Guerra Mundial o la Tercera? No puedo seguir exponiéndome así. Derrumbado. Uy, ¿quién es ese que vuela así? ¿Y esa avioneta, tío? ¿Será de los nuestros o qué? ¡Ay, la tipa saltó! Entonces el helicóptero se va a destruir si salteó también. Ah, entonces va a aterrizar tranquilamente a la orilla. Yo pensaba que la tipa se quedaría en la... helicóptero. ¿Cómo tiene lo de este bastardo, tío? ¿Y esa furgoneta que subió desde el agua? Vale, voy a aterrizar y voy a entrar en la cueva, que si no, no lo voy a ver. Uf, espero que nadie se lleve mi helicóptero otra vez, como hizo Hurka antes, que se llevó nuestro helicóptero, cabrón. Yo estoy ya dentro de la cueva. ¿Hay algo más verde aquí? No, que ya es un cofre. Pues ves estas cosas, si no fuera por la misión, a lo mejor no la descubres, si no te pones a buscar dando vueltas por el mapa. Uy, qué oscuridad está ahí al fondo. Sube, no sube por aquí. Todo lleno. Uy, yo no sé lo que significa estas pinturas aquí. Mira, esto significa algo ahí seguramente. ¿Pero qué significa esas flechas? Igual es para romper esta zona, igual no abre otra zona o un cofre, algo más. Pero no sé qué significa. Espérate, voy a echar un explosivo ese a distancia. No ha hecho nada. ¿Pero para qué es este dibujo? De verdad que no lo sé, en serio, todavía no lo sé. Lo he visto en un montón de sitios. Sobre todo cueva y cosas así de rocas. Algo quiere decir, pero lo que quiere decir ni puta idea. O avisa sobre el cofre, o... Porque bucear no hemos buceado, a ver. Yo es primera vez que lo veo. No, yo lo he visto muchas veces, ese tipo de dibujos, pero en muchos sitios, en serio.
No sé qué quiere significar. Habría que buscar información. Pues no sé lo que significa ahora mismo. Nada, no es quién sabe qué. Pensaba que iba a haber algo escondido ahí, algo guapo, pero no. Como una base militar o algo. ¿Y ese tipo que hace en el agua? Ya se quedó ahí y le mordió un tiburón, ¿o qué le pasa? Detrás de ti. ¿Ya está Maverick? Sí, adelante. Y la tipa no sé qué le pasa, está ahí quieta, mírala. Sí, no sé qué se subió. No, la llamé, pero bueno, ahí se va a quedar. ¡El enemigo! El enemigo que te den. Vale, vamos a ver la siguiente misión, aparte de esta. Mira, de esta chica, 1400 y pico de metro. La estatua de Joseph se domina la región, bla, 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 destruye la estatua y demuestra que el padre no es más que un hombre. Sí, señor, por fin la misión que esperaba. Ahí está. Le vamos a echar explosivos y de todo. Y la tipa se queda en el suelo, ¿no? ¿Pero qué le pasa a esa tipa? No se mueve. Pues nada, oye, otro bug. Está bugueada, va a suscitar otra cosa en su lugar, de verdad. Madre mía, qué tipa más sosa, en fin, por no llamarla de otra manera. Vale, va a llamar al chico este, al Nick Ray, porque trae avión en su lugar. Así por lo menos le da apoyo aéreo también. Ahí ahora, está. Los aliados sirven en cualquiera de las zonas, ¿no? No importa que tú te cambies a otro mapa. No, claro. Tú lo... Si no se cambia, digamos que tú sí tienes. A ver, se puede morir, lógicamente, como cualquier persona, pero si sí, tú puedes ir a cualquier zona con ellos y ellos te sirven allá donde tú vayas. Ok. Pero tenemos que averiguar cómo esa tipa, la que se quedó bugueada ahí en el río. Porque en teoría nos puede dar apoyo aéreo, lo mismo que este con el avión, ¿no? Con el Nick. Lo que pasa es que en teoría también nos puede traer helicóptero, no solo apoyarnos desde el aire. Y tenemos que averiguar cómo se pide el helicóptero, cuando nosotros queremos. Vale, hay un puente de este de madera, ¿no? Ese de lo antiguo, la película y tal. Escucho un helicóptero pasando por al lado de mi casa. Qué casualidad. Hola, padre. Ha llegado tu fin. Novato, la estatua está hecha con un bloque macizo de hormigón. Necesitarás munición pesada para derribarla o algo con armas montadas que huele. Eres listo, ya pensarás que... ¿Cómo se está quedando la estatua del padre, loco? Perdona, ¿deseas padre? ¿Entra en la estatua? ¿Entra para qué? Ya está destruida. Uy, francotirador. ¡Uy, bazooka! Fui loco, en vez de esquivarlo me fui justo en el misil. O sea, lo estaba viendo que le disparó y supo disparar el cabrón porque me estaba girando hacia la derecha y veía el misil acercándose y me, en vez de girar para la izquierda, pues me fui para el misil. Sí. Ah, seguramente nos pondrá en el aire otra vez. Uf.
en cemento. Oye, si quieres causarles... Cuidado que igual nos fastidia otra vez, ¿eh? Faith guarda una copia de los discursos de Joseph dentro de ese bicho. Trepa por el interior de la estatua y quema los documentos. Que aprendan lo que pasa si te metes con la gente... Ahora que primero limpiamos un poquito y luego entramos. Vale. Tipo de cosas, ahí está, ahí está. A ver qué hacemos, ¿aterrizamos o...? Sí, sí, podemos ir. Vamos a entrar. Aterrizaremos en una zona más despejada. Música, ¿la escucho? Solo espero que no se te copiar porque la música la tengo desactivada. No sé por qué no está sonando. Verás unas escaleras que llevan a lo alto. Encuentra las palancas y gíralas con fuerza. Así podrás acceder a ellas. Bueno, tengo que subir por aquí. Están disparando, hijo de tu madre. No, 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 no te bajes, no te bajes. Oye, hay un montón de gente por aquí, ¿eh? Y aquí hay munición, madre, si tienes, o sea, si te hace falta aquí hay munición. Ahí, aquí hay bazooka también si hace falta. Voy a ponerme la escopeta con fuego, a ver si la tengo. Mira, ¡oh, mira Maverick! ¡Mira Maverick! Lo siento. ¡Ah, salió otro de la nada! Tengo el blanco a la vista. ¡Ah, que está subiendo por la escalera! Vale. Pero tenemos que subir más arriba, ¿no? En teoría, ¿o qué? Nick se la pegó, tío. Nick sí. Se mató. Qué bastardo. Pero aquí tengo que hacer aquí. Llega al piso superior, dice, pero ¿cómo? Igual hay que utilizar algo de acuerdo al pincho, el gancho o algo. Ah, espérate, subiendo las cajas. Igual. Ahí viene por aquí. A ver. What? ¿Cómo subimos arriba? Aquí hay un ascensor. Aquí, le das aquí a la manivela esta. ¿Eh? Ah, no, es la escalera que baja. Los helicópteros van hacia ti. Ah. Un ascensor dice, no, es la escalera. Ojalá fuera ascensor. ¡Qué cabrones! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero enemigo! ¡Uy, espérate! Voy a solicitar apoyo. A ver, apoyo aéreo. ¡El pájaro está en camino! ¡Puedes relajarte! Pues dale a este, anda. ¡Qué pájaro está en camino! Ah, me está prendiendo fuego, hijo de puta. Se está quemando todo. Sé lo que estás haciendo. No estoy enfadado. Tengo que llegar más arriba. Mis hombres vendrán para demostrarte mi disgusto. Pues Maverick, no sé qué hacer, ¿eh? Por donde subimos.
¿Será lo mismo que la que antes? Sí, una palanca, otra palanca. Madre mía, con las palancas, Dios mío. O sea que podríamos haber subido dentro de la estatua de del padre antes de haberlo roto para ver cómo se veía. Bueno, cómo pues se iba a ver. Aquí hay una caja fuerte. Con dinero. Sí, lo cogí también. Venga, maldita escalera. Lo estamos pensando todos, así que seré yo quien lo diga. ¡Qué gilipollas! ¿Y ahora qué? Ahora por las cajas, ¿no? Claro, ahora que se hizo por aquí. Por la escalera y ahora que otra caja fuerte, vamos a abrir. ¿Qué más queda? Se ve aquí. Ah, por aquí, mira. What? Uy, la madre que lo parió. Cuidado, vamos a ver qué aquí. What? Creo que lo hice aquí una vez. Uy, qué mierda. ¿Cómo cambia, eh? Vale. Ya tenemos la Biblia. Que le prendemos fuego. Toma por culo la Biblia. Que por cierto, ¿dónde tiró la Biblia? La tiró en este lado. A ver si se ve desde aquí, pero la encontraremos si bajamos luego. ¿Qué has hecho? Sus palabras. Lo estamos pensando todos, así que seré yo quien lo diga. ¡Qué gilipollas! Vale, voy a subir más arriba. Ahora sí estoy en la top. Ah, espera, espera, espera. A ver, le va a llamar. A ver si le podemos enganchar con la cuerda de ella. Tendrá que responder por el libro quemado y la efigie derruida. Un trabajo cojonudo. Lo haré. Soy maldita cabrona, no te muevas. Están repartidos por todo ese peregrinaje que hace. Quería engancharme, tío. A ver, mami, a ver si te puede enganchar con ella, espérate. A ver, la voy a mandar para allá. Quienes recorren la senda lo hacen porque así lo deciden. ¿Quién eres tú? ¿Pero dónde va? Estos peregrinos buscan la salvación. Dice, claro, y la mandé para que se acercara a ti. Y se viene, o sea, se va a la mierda, tía loca de mierda. Bueno, mira. Vamos allá, voy a aterrizar. Ah, mira, aterrizó. Menos mal que aterrizó. Le voy a coger el helicóptero. Pero qué tía loca. En marcha, cielo. Vale, este... Es tan concreto, este helicóptero solo tiene... Ah, espérate. ¿Acuérdate el otro? Venga, va. Este helicóptero solo tiene... bengalas y... y ametralladora, nada más. Vale, tenemos que destruir... los santuarios. Nuestros santuarios. Ah, o sea, igual será durante la campaña principal, creo yo, ¿no? Falsos ídolos, 839 metros. Pero ¿por qué no lo marca? No entiendo. Tienes a ti.
Ah, mira, por ahí viene una avioneta de combate. Vamos a por esta, Maverick. Suavecito para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, te vas para abajo. Y mírala. ¡Pum! A ver, en teoría, según la dirección que vayamos, nos marca una cosa u otra, pero ¿por qué no nos marca el falso ídolo eso? No, porque esos son como las torres de, como las torres de Granero Roja que matamos, que había que destruir en el. Ah, era lo mismo, ¿no? Vale. Igualito aquí, pero son como unas capillas. Maverick sabe que con la misma pregunta que hagaba, este dio como un déjà vu, ¿no? Prácticamente se repetió esta cosa en misma escena, que dije lo mismo, de hecho. He tenido ese tipo de, ¿sabes? Le dicen déjà vu, creo. Ajá. Y justo estaba contigo y justo tú me contestaste lo mismo. Ha sido pero un déjà vu de esta, así, guau, wow, qué cojones. Flipas. Vale, pues nada, vamos a activar una otra misión. Esta no. A ver esta. Ragnar el Terrible. Vale, vamos a ver esta. Pesca el pez un único que hay cerca de la isla. Un híbrido de esturión como cebo para... Usa el híbrido, vale. Ok, pues vamos para allá, vamos a pescar, madre. Ya verás. ¿Sabe cómo será la pesca más fácil, Maverick? Uno mientras pesca, si vemos que el pez se pone difícil, el otro le dispara con el francotirador al pez para que se muera. Problemas al frente. Ay, no sabía que se moría. No, yo tampoco, pero hay que probarlo, no sé. Como muchas veces dicen, ay, tiene que cansar el pez para que puedas pescarla, ¿no? Pues cuando yo veo el pez que se acerca, o tú... Y le disparamos, a ver si es de esta manera se puede coger más fácil. No sé, habrá que hacer trampa, ¿no? ¿Te imaginas? O le disparamos con el tirachina en la cabeza, a ver si lo deja acá o algo así. Capaz que diga carne de pescado destrozada o carne, no sé, chamuscada. Uy, tenemos que ir a esa pequeña isla ahí, islote. ¿Y ahí cómo va a aterrizar con el helicóptero? ¡Wow! ¡Qué hay árboles! Bueno, yo lo intentaré como profesional que soy. Ay. Es que me esperaba que hubiera un helicóptero este acuático, ¿no? Por lo menos, pero no lo hay. Lo hay, son aviones acuáticos, sí. Sí, no hay hidroaviones. Ah, mira, voy a aterrizar en ese puentecito. Madre, tendrá que saltar al agua para dirigirme, para aterrizar lo máximo que pueda ahí encima de esto. Muy bien. Vale, hacia la derecha. Un poquito más a la derecha. Uy. No. Ah, bueno. Caíste en el agua, pero. Un poquito más hacia adelante. Estás en el agua, pero. Espérate. ¡Ay, mierda, no! Mira. Anda, que aquí se va a quedar, o tomás por culo. ¡Mierda! ¡Se quedó en el aire! Ahí ahora. Bueno. Ah, pero no se hundió, ¿vale? Intenta aterrizar tú como puedas también. Ah, mira, aquí hay una revista, madre. Tienes que bajarte a coger la revista. Y prepara el francotirador que vamos de pesca. Y tengo que pescar aquí. Maverick, tienes el francotirador puesto, ¿no? Tengo el francotirador, sí. Venga, te espero aquí para ir de pesca, mira. En cuanto lance esto y ves que se mueve, tú dispara hasta que se revienta el pez. Espérate. Uy, ahí está. Seguramente. Uy. Ya tengo enganchado uno. Vamos.
para que salte del agua. Sí, sí, sí. Bueno, si lo ves, sí. ¡Ay, que lo estoy cogiendo! ¡Lo cogí! ¿Es este? ¡Ay, no es esta mierda! Tengo que pescar otra vez. Tiene que ser uno más grande, seguramente. Pillé otro. ¡Uy, este puede ser fuerte, Maverick! ¡Uy, Dios mío, qué duro es este! Desafío completado. Lubinas de roca pescada. Ay, madre que te parió, ven aquí, ven aquí. Maverick, si lo ves, dispárale, dispárale, mátalo. ¿Otra mierda de esa? Lubina de roca. ¡Wow! Ahora sí que disparé lejos. ¡Ay, ay, ay! Ahí, esa tiene que ser. Vamos. Y desde un barco no se puede pescar, me pregunto. Tiene que, se tendría que poner, o sea, poder, ¿no? Es que cuando el pescado tiene para un lado, tienes que tirar para el otro lado, Maverick, para que... ¿cómo se dice? Para que haga al contrario, ¿no? Entonces, si no, porque si le haces justo en la misma dirección, entonces rompe el hilo. A ver, pesca el pez, espátula albino. ¿Y eso cuál es, loco? ¿Cómo no? ¿Cómo lo saco? Tú sigue recogiendo el hilo con L2 y sale solo. Recoge el sedal, ¿vale? Con L2 y cuando hace la cinemática solo lo recoge. Creo que he pillado algo, no sé si es este. Ven aquí, bastardo. Dime qué es este, dime qué es este, dime qué es este. No, otra mierda de lubina, hijo de tu madre. Va a tener que tirar una dinamita que salgan todos los peces, ¿o qué? Otra lubina. Uy, la madre que lo parió. Mira, aquí acaba de saltar alguien. Digo, alguien, algo. Vamos, campeón, dime tú que eres el pez espátula. A ver. Uy. Cánsate bastante. Pero ¿por qué solo toca lubina de mierda? Uy, sí tengo que cambiar de caña, pero a mí me mandaron coger esta caña, no sé. Hola, Juan Manuel, ¿qué tal? Pero la maldita lubina, tío. Va a tener que... Exactamente cuando decía Juan Manuel, que hay que recoger toda la lubina para hacer que te salga la maldita pez espátula. Y qué difícil, otra lubina. Este ya se ha visto claramente que era una lubina. ¿Y cómo una lubina de ese tamaño de mierda puede hacer tanta resistencia a la caña? ¿Pero qué dices, lubina de roca? Me cago en todo. Espérate que voy a tirar una dinamita o algo, ya verás tú cómo se salen todos los putos peces. Ya verás, ya verás. ¿Dónde está? Maverick, lo siento, pero en mi tierra se pesca así. Como un... con dinamita. Anda, ¿dónde está? Hijo de tu madre, la lubina y la madre que los parió. Venga, salid ahora, va. Ahí creo que pillé una. ¡Ay, no, saltan! ¡Es que hay un montón de lubinas! Es como buscar una aguja en un pajar, pero ¿qué cojones? O tiene que ser justo en el, donde marca la marca ahí. 25 metros. ¿Qué te apuestas que es otra lubina?
Uy, no, uy, puede ser que sea este, puede ser que sea este. No, 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 se rompió. Era ese Maverick. Era ese que se rompió. ¿Qué hará? Ay, la madre que lo parió, loco. Era ese. Era ese. Y cuando por fin lo pille, se rompe ese Dal. Claro, como le metí dinamita, vio que me cansé. Joder. Madre que te parió. Otra lupina, ¿no? Claro que sí, hija de tu madre. Dice, ¿se tiene que pescar o puede bucear a por él? Pues la verdad que no sé si podrá bucear a por él. Habrá que probarlo también, pero... Joder, tío, casi lo tengo y voy y la cago, tío. Se rompe el hielo. Digo, hielo, el hilo. Ese Dal. ¿A qué es esto otra vez? Dímelo. Voy a tener que tirar otra vez dinamita para que salga a la superficie, ¿o qué? Nah, eso es una rubina de mierda, seguramente. Putas rubinas, tío. Sí, a mí me da exactamente. Maverick, espérate, voy a intentar hacer esto que dice este chaval. A ver, voy a intentar bajar por él, a ver qué pasa. Si la montaña, si no sé quién no va a la montaña, pues la montaña va al otro, ¿no? Pero aquí no veo peces. Nada, qué va, tío, así no hay forma. ¿Y este tipo por qué me persigue a mí? Ay, qué asco de tío. Sí, lo va a mandar ahí para que se vaya. De verdad que me está fastidiando la pesca. Estoy donde debo estar. Maverick, creo que es ese que tú tienes. A ver, para. Manténlo ahí, que le va a dar un francotirador. Es este Maverick, es ese. Uy, se rompió. Se rompió. ¡No! Era ese. Ay, a ti te pasó lo mismo. Es como un pez. Aquí le llaman pez espátula, pero es como un pez de esa espada que tiene pinche de ese largo. Sí. Ah, a ver si lo agarramos otra vez, madre. Y a ver qué francotirador le va a meter. Chelo 25 decía: Hola, Chelo 25, saludos. Vale. Joder, macho, tienes que... A ver si lo pillas otra vez, Maverick, lo tenías, loco. Una lupina de mierda, tío. Venga. ¡Ay, ay, mira! Creo que saltaba ahí. Creo que era ese, espérate. Ahí salta otra vez más tarde y verás. Tú como te mando para el otro barrio. Joder, tío, pero es que nos manda con una... Espérate, yo voy a cambiar de caña, tío. Voy a coger la mía, la que tenía en el suelo. O sea, la que yo tiré, ¿dónde está? ¿O la cogiste tú? Porque la caña que yo tenía, si era un poco más profesional, mejor que la que yo tenía aquí. O sea, la esta que me dieron en el suelo, supongo. A ver, ¿esta? ¿Es esta? Esos capullos que pilotan los helicópteros para Faith eran amigos pues igual. Míos, hasta que se unieron a la secta y trataron ay, es de igual, robar todo porque... lo que me importa. A ver, y con la ayudita... ¡Uy, va a tirar carne, Maverick! Sebo, a ver si viene con el sebo ahí. ¿Nadie viene por el sebo, tío? Malditos pececitos. Ya verás ahora, ya verás. Venga, ¿alguien salta? Maldición de pescadores, tío. Joder. Vamos. Uy, se rompe. Uy, otra vez le he pillado a Maverick.
Lo he pillado. Prepara el sniper, creo que es este. ¿Es ese? ¿Es ese Maverick? Tengo que cansarlo. Vamos. Ahí lo tengo, bastardo. Ven aquí, lo dejo que se canse. Dale, dale, Maverick. Pero cuidado que no le des al hilo, ¿eh? Al PC. ¡Ay, no, no! ¡Que se está tensando! ¡No! No, tú muerto, no te vas a soltar esta vez. No te vas a soltar, te vas a cansar, cabrón. Es que tienes que llevarle la contraria siempre, ¿sabes? Para que lo puedas agarrar. Ahora otra vez para acá. Exacto. Venga, venga. Venga, campeón, venga que te... ¡Ay, no, no, no! ¡Por tu madre, no! Casi se me rompe otra vez. ¿Pero por qué? ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Qué susto! Creo que lo tengo. Ahí viene, no le di... ¡Ahí te tengo, bastardo! ¡Hijo de tu madre! Lo tengo, chaval. ¿Dónde está para meter un disparo ahora? What? Vale, pues ahora empecemos en plan escopetazo limpio. Espérate. Venga, salta, salta, ¿dónde está? Malditos peces. Peces, espátula, pescado, claro. 3 puntos de obtenidos. Wow. A ver. Seguiremos pescando un poquito más, un pececito más. A ver si me toca otro espátula de mierda. Me tiró muy, muy cerca de saltar, tío. Yo quiero probarme a ver y pescar desde un barco, ¿sabes? Coger un barco, ponernos ahí en el medio. Porque se supone que a más profundidad hay mayores barcos. Pero por cierto, cañas de pescar hay unas cuantas. Sí, cañas de pescar hay unas cuantas. Y claro, habrá que conseguir según vayamos pescando o ganando premios de esto de la pesca y de la caza y tal, podremos mejorar, ya, comprar otras cañas más potentes. Que hay una, las últimas dos que me quedan por desbloquear son las más fuertes. Voy a buscar un barco, aquí un barco. Otro desafío completado, a ver cuántos puntos tengo. Tengo 10 puntos de habilidad, a ver qué activo ahora, tío. Maestría en saqueo. Duplica el botín del obtenido de plantas y animales. No. Los animales hacen menos daño, ¿vale? Ahora puedes comprar explosivos y estas cosas. Estas tías. A ver, por un lado, pero. Bolsas y bolsas. Un avión, yo pensaba que era un. Maditas de oro. Crear objetos, sabotear, poner trampas. Vale, esta se la voy a poner. ¿Qué más? Este es detonador magistral. Vale, venga, va. Lo utilizamos también. Bueno, poco a poco vamos activando todas las habilidades. Yo siempre intento poner la que más me interesa, lógicamente. Pero mira, en este caso quería poner la del máximo de la salud. Pero nos falta otro lugarteniente para derrotar. O sea, en total 2. Cuando derrotemos a la chica seguramente podremos ponerlo y tendremos un 300% de daño, o sea, de vida, perdón. Y eso está bien. Está muy bien. ¿Qué pasó? Un avión por ahí pasó. Vale. ¿Te traes el barco? Sí, hay uno. Me vino donde estaba el avión, pero ya, el barco está del otro lado. Y ya digo yo, ¿por qué no cogiste? Mira, si aquí hay un barco aquí al lado. ¿Esto que son enemigos? Mira, hay un barco al... No, son aliados. Espera, perra, perra. Digo, espérate. ¿Qué se está yendo? La madre que te parió, lo va a tener que matar. Ahí está, ahí está. Ah, toma, pues le prendí fuego. Lo siento, pero es que si se está yendo, habrá que repararlo. Y está, Maverick, le vas a destrozar al final. Espérate, tráetelo para acá. Vamos a repararlo, por favor.
Madre, mientras tanto a ver si puedo pescar un avión por ahí, tío. ¿Dónde está? Había un barco por aquí cerca. ¡Uy! ¡Ay! ¡Le pegué! Otra lupina de mierda, tío. Pero ¿cómo puede ser que una lupina tan pequeñita haga esta resistencia a la caña, tío? ¿Pero qué me están diciendo? ¿Qué pescadores de mierda han hecho este mal? Ah, va a ver, ¿qué vas a coger al final? Espérate, tío, vamos a coger esa puta la... Pero escúchame, cogemos esta misma, da igual, la reparamos, está. Está bien, la lancha cerca. Mira, ahí la estoy reparando. Eso pasa como en el Battlefield, que con el soplete puede reparar los tanques, pues aquí lo mismo. Con el soplete puede reparar los vehículos terrestres, aéreos, acuáticos, y también puedes abrir cajas fuertes, que está muy bien. Así que ya sabéis. Vale, vas a tener que pescar. Pescar, espérate. En la isla, el avión, déjalo ahí al lado del islote con los helicópteros. Espero que no desaparezcan los helicópteros ahora. Vale, coger tu madre. Vale, a ver, una buena zona para pescar. Vamos aquí en el medio, ¿no? Más o menos. Por aquí está bien. A ver, vamos a ver el mapa cómo se ve. Estaba más o menos en el medio del lago, ¿no? Sí. Bueno, un poquito... aquí mismo. No, pero no salte. Vale, a pescar se ha dicho. No me diga que aquí en el medio no se puede pescar. Sería fuerte que aquí no hubiera peces, ¿sabes? Que solo donde marcan ellos. ¿En serio? Sí hay. ¡Ay, mierda! Me picó uno. Sí. ¿What? Me rompió el sedal, loco. Hostia, aquí hay de los grandes, ¿eh? Aquí hay de los grandes, porque a mí me rompió el sedal enseguida. Se puso rojo y de repente lo vi. Madre mía, míralo cómo viene. Solo espero que no sea una puta lubina de mierda, tío. No es una lubina, creo, no sé. Uy, trucha, tío. Trucha arcoíris, ah, pillé una. 11,64 libras. 11 libras, ¿cuántas son en kilos? Uy, también tengo una trucha, mira. 13 libras. Yeah. Wow, madre, nos hacemos pescadores profesionales aquí, chaval. 13 libras, ya te voy a decir. Alexa, how many kilos are 13 pounds? 5 kilos. Hostia, pues está bien, ¿eh? Sí, 5 kilos, eso jala duro. Ya, a ver. Mami, pues mira, cuando termine la campaña del todo y no tengamos nada que hacer, ni los juegos arcade ni nada, venimos a la pesca, ¿eh? Tenemos pesca y tenemos caza también para cazar animales. Ojo, que eso también nos da desafíos y cosas. ¡Wow! Esta creo que pesa más. Lo noto más resistente. Vamos, campeón. Bueno, en verdad no sé, porque parece pequeñito, pero a ver lo que pesa. Vale, venga, pescamos el último y nos vamos a seguir la misión, ¿eh? Porque la verdad que es divertido, ¿eh? Es como si prácticamente como si fueras a la vida real. Lógicamente es falso, pero... Otra trucha, tío. 12,88, 3 libras prácticamente.
Madre mía, Maverick. Y esto ahora iremos a venderlo y seguramente que nos dará pasta por ello, ¿sabes? Sí. Supuestamente lo que más da dinero es son las pieles. A ver, ¿y los desafíos? Pero vamos a ver cuántos. Espérate, voy a ver el desafío que me quedan por hacer, a ver. Esturiones pálidos pescados, what? Tengo que pescar un esturión y no, me da otro 3 puntos de habilidad. Trucha del lago pescadas. Trucha, pero se llama pescado. Ah, pero trucha del lago. ¿Y ese no es un lago? Se supone que estamos en un lago, ¿no? ¿O no? La verdad es que dependiendo del sitio, igual tiene que ser un lago más cerrado. Hay unos. Yo sé que en el hay unos carteles que te dicen qué tipo, por ejemplo, el mismo cartel que te dicen qué tipo de animal hay cerca. Sí. Hay uno que deben decir qué tipo de pescado. De pescado. Tipo pero de es que de hecho lo que tú estás diciendo es verdad, porque mira, si nos fijamos en el mapa, chicos, acercamos el zoom al máximo y nos fijamos que hay iconos, ¿no? Mira, este icono del pato, icono de trucha dorada, difícil, icono de otra trucha dorada. O sea, en cada zona que vayamos nosotros, donde haya agua, por ejemplo, hay muchos tipos de peces, lógicamente. Pero, ¿veis? Hay cartelitos de para animales, para trucha. Mira, trucha toro. En cada zona hay un tipo de animal, ¿no? De pez o lo que sea. Y según el que necesitemos para los desafíos, pues lo vamos buscando. Donde hay agua, sobre todo. Aquí, ¿qué es esto? Salmón real. Mira, salmón real. Aquí hay trucha dorada, difícil también. La que ponen difícil es que necesitaremos una caña en condiciones. O sea, algo. No con cualquier cosa podríamos ir a pescar, ¿vale? Trucha dorada difícil. El pato supongo que será en plan para cazarlo, no sé. Trucha dorada. Pero como digo, hay cañas de pescar que son mejores que otras. La que yo llevo ahora mismo, a ver, está bien para cierto peso, pero si quiero algo más grande, como las anteriores, los peces que hemos visto, ¿no? Lo que nos pedía para el desafío algo muy grande, entonces necesitaremos una caña de pescar mucho más sofisticada, más potente, más mejorada, ¿no? Y aparte, yo tengo dos ahora mismo compradas y voy a mostrar las otras dos. Normalmente están las vendedores, ¿vale? La parte de abajo del todo suele aparecer todas las cañas de pescar que se puedan comprar. Por cierto, saludos David Barrea, tío, ¿qué tal? Saludos y saludos Falcon 12 también. David, tú tenías el Far Cry 5, si lo tienes dímelo y te intentaremos invitar al modo cooperativo, porque quiero comprobar una cosa. En teoría se puede jugar dos personas, pero también hemos visto una de las veces que invité a Maverick, a él aparecía uno de 6 o 2, algo así, como que se podrá recoger, o sea, invitar más gente en teoría, no sé, habría que probarlo. Ah, no lo tenías tú, ¿no? Vale. Mira cómo se acerca. Ahí engañado y lo pico. Ay, lo fuerte sería que viniera ese tipo ahora a molestar. Madre mía, mientras estamos pescando. ¿Y viene para acá? ¿Que es el controlador de la pesca o qué? Guardacostas, no, es un enemigo. Dale saludos a Maverick, desea David Barea. Vale, bueno, saludos de parte de David. Saludos, María. Pues más tarde, mira, podemos hacer un directo para estar juntos todos nosotros si queréis, o vamos a hacer uno de Info Speed si queréis, o lo que sea que tengamos en común. No sé, depende de lo que quiera Maverick y el Hermit, también habrá que avisarlo también y para que juguemos juntos, como decir. O el de Division, sí. Aunque el de Division creo que Hermit no tenía el de Division, ¿no? Sí lo tenía. Sí, cierto. Pues decidiros, ¿vale? Podemos elegir entre el de Division o el Info Speed, ¿vale? ¿Qué coño la Siri me está contestando algo, no sé. Dice, bueno, te gusta pescar, ¿no? Hombre, claro, a ver, te comento. Este detalle quizás mucha gente no lo sepa sobre mí. Te estoy hablando sobre la vida real. En la vida real hubo un momento, sobre todo cuando era adolescente, he tenido mucho tipo de trabajo, lógicamente, como cualquiera ha empezado a trabajar temprano. Pero sobre todo, una de las cosas que más me gustaba y la que uno de los negocios que trabajaba yo era de venta de artículos de pesca, como cañas de pescar, hilos, todo tipo de sedales, bueno,
de todo, ¿no? Vendía lo que viene a ser la pesca, un poco de todo. Y a eso era lo que me dedicaba cuando era adolescente, ¿no? Cuando empezaba ya a trabajar y tal, pues me dediqué a la pesca bastante y de hecho pescaba, ¿vale? Pescaba bastante. Bueno, pescaba bastante, quiero decir que iba a pescar bastante. Pero de lo de pescar ya algunas veces pillaba algo, a veces no. En fin. Pero ya sabéis la fama de los pescadores, ¿no? Que suelen decir siempre lo mismo, ¿no? Que, ah, sí, he pescado un montón, cuando no es verdad, o sea. Maverick, a ver, vamos a pescar en marcha. Ya. Aquí yo tengo compañeros de trabajo que adoran la pesca. Sí. Pero me dicen que dependiendo del sitio donde están pescando, o sea, usualmente sí. Tú pescas y tienes que devolver el pez al río. O sea, no te lo puedes llevar. Sí, porque, a ver, porque hay, a ver, te explico por qué, porque hay varios tipos de pesca, ¿no? Está la profesional, está la típica, la pesca, ¿no? La que lo hacen por, o sea, el plan profesional, lo están los que necesitan para comer, por ejemplo, la persona así que necesita pescar para hacer la cena, por ejemplo, así decirlo. Normalmente hay unos permisos de pesca que te permite pescar ciertos tipos de peces. No todos los tamaños se permiten, ni tampoco todas las regiones, quiero decir, hay especies que están en protección de... porque se están extinguiendo, ¿no? Y están en protección para que la gente no lo pesque. Y luego hay otros peces que bueno, tú puedes pescar cierto tipo de peces que te permiten llevártelo si quieres. Pero si tú vas simplemente en plan deportivo para pescar en plan deportivo, simplemente pescas y lo que coges, le quieres hacer una foto, le haces una foto y lo devuelves al mar o al lago, a lo que sea, ¿vale? O puedes, no sé, pesarlo para decir, ay, mira, pesa tanto, he pescado la trucha dorada de 3 kilos, 5 kilos, y luego lo devuelves. Si es simplemente informativo para que tú sabes, o le haces una foto, un recuerdo, lo que tú quieras. Pero normalmente, a ver, hay gente que lo hace en plan deportivo, hay gente que lo hace, que son profesionales, que compiten para algún concurso o algo de pesca, que eso hay muchos también, en muchos países. Y luego hay gente que lo hace por necesidad, que pescan por necesidad para comer. Pero si tú lo haces por necesidad o simplemente porque te apetece comer el pescado que tú has pescado, lógicamente, tienes que saber que, claro, si tienes que tener un permiso para poder pescar, eso en cualquier país normalmente se suele tener, es necesario un permiso para pescar. Y aparte de eso, como digo, hay especies que están protegidas que no puedes pescar, y como te pillen con un pez protegido o un pez que tiene el tamaño menor del que te indica la ley, pues ahí ya te multan, pero bastante, ¿vale? Porque aunque tú puedes pescar un pez que está legalmente, lo puedes pescar, pero luego, mira, hay un convoy ahí, lo matamos ahora. Pero como te digo, si es el tamaño menor al que ellos te indican, pues entonces la fastidiaste. Porque tiene que ser más grande que lo que ellos indican. Exactamente. Mínimo el tamaño que ellos te indican, pero y máximo fue el que lo que tú puedas que sea más grande, ¿no? Pero menor del tamaño que ellos te indican por ley, nunca puedes cogerlo. Porque eso siempre te castiga, y créeme, puedes hacer hasta cárcel si es necesario. O sea, se lo toman muy en serio en ciertos países, lo prometo. Vale, mi helicóptero está saltando humo. Teníamos otro aquí, ¿no? Sí. Maverick, coge esto, el otro, por si acaso se quita este que está pitando, o lo reparamos. Ah, ¿lo reparas tú? Ah, bien, bien, bien. Vale, no, repara, ah, ¿no? O se reparaba solo. Ah, no, espérate, que se repara solo, loco, perdona. Se repara solo, que tengo la habilidad esta de reparación, lo siento. Cógete todo el otro, perdona, madre. Dale, yo voy a... Cógete todo el otro. Me salté. ¿Dónde estás? Se salté y me maté. Ay, de verdad, perdón, pues saltaste al agua, ¿no? Exacto, me pensé con el agua. Uy, no, mierda, me tengo que alejar de aquí, Maverick. Que vienen otra vez esas flores de mierda, tío, y seguramente me quieren secuestrar otra vez. Cuando vemos de repente que vienen estas cositas, esas estrellitas así, esa lucecita, es que en esa zona nos quieren agarrar otra vez, nos quieren seguramente secuestrar para que... Vale, ¿veis? Cuando vemos estas estrellitas y esas lucecitas que están brillando, eso quiere decir que en cuanto bajemos del helicóptero, seguramente, o cuando estemos en una zona cercana a los enemigos, nos intentarán agarrar y seguramente nos detengan, porque es la cinemática del juego, lógicamente, y quizás nos arresten, o sea, nos arresten, nos detengan, nos secuestren.
para hacer la misión, ¿no? Entonces, seguramente en cuanto me baje me pillarán, ¿vale? Por eso sucede ese tipo de cosas, cuando vemos tantas estrellitas. Porque cada X nivel o X tipo de experiencia, creo que se ponía algo así. Vale, mira, vamos a ir aquí enfrente en el muelle. Aquí hay un escondite preparacionista o lo que sea, y vamos a ver qué es lo que nos pide. Pero seguramente me intentarán arrestarme, como digo, secuestrarme. Maverick, bueno, a ti seguramente te arrestarán también. Sí, claro, si te arrestan a ti. Sí, a ti también, porque estamos en equipo. Pero eso no lo veo justo, o sea, debería de coger solo a uno y el otro que puedas, ¿sabes? En caso de que me pille a mí. ¡Ay, mira, ves! Ya me han cogido, me bajé del helicóptero, sí, lo que mira. Dije. Lo dije o no lo dije. En cuanto se pone esas mierdas así a salir mucho, es que nos pillan otra vez. Ahí está mi novia, mírala. Hola, cariño. Hola, Fate. O Fate. ¿Ves? Es que nos han detenido, es que lo sabía, es que ya me lo sé de memoria. Vale, antes decía David Barea, de Division, lo tenemos todos. Vale, pues habrá que escribirle a Lermi también, David Barea, si estás ahí todavía. Mientras, como nosotros estamos todavía en directo, puedes escribirle tú, por favor, a Lermi para avisarle. Después de este directo haremos un pequeño descanso, así 4 minutitos, para beber algo, comer algo si hace falta. Y luego seguiríamos con el Division. Si os parece bien, claro. Que tienes tus dudas, pero este es el único final posible. Mira, sinceramente, esta chavala, aunque lógicamente es mala aquí en el juego y tal, pero me gustaría rescatarla de alguna manera, o sea, no tener que matarla, ¿vale? Espero que dé la posibilidad de poder rescatarla, porque yo creo que está influenciada por los hermanos y se ha convertido en lo que se ha convertido por eso. Pero como digo, me gustaría rescatarla. Además, una chavala buenísima. No pasa nada. What? ¿Y esa foto, Maverick? Hace forma me la mandó un amigo. Wow, loco. Ese es buenísimo. Eso lo ponía yo. Madre mía, ahora mismo la barbacoa. Ya lo sabe. Como todo el mundo. O la plancha ahí para freírlo. ¿Crees estar haciendo lo correcto? Madre mía, buenísima, de verdad, ¿eh? Wow. Yo no dice que me contó que le costó muchísimo sacarlo. No, claro, claro, porque... Pero escúchame. Dime. Es que es algo que pasa, tío, que claro, tienes que tener un tipo de caña de pescar, digamos, depende del tipo de pez que tú quieres pescar, tienes que tener para ese tipo de pez, por así decirlo. Si tú quieres hacer pesca pequeña, lógicamente te vas a coger una caña de pesca regular, normal, ¿no? Pero si quieres para pez más grande, obvio, tienes que coger algo de fibra de carbono, algo sólido, algo que sea muy resistente, tanto la caña como el hilo de pescar, o sea, el sedal. Y todo eso. Lógicamente, hay sedales, cañas que aguantan ciertos pesos. Entonces, si tú te llevas una mierda y te toca un pez de ese gigantesco, como que no. Lo que nos mandan a hacer otros. No vas a pescarlo, pero llevar un pez. A mí me ha roto varias veces el hilo de pescar, el sedal, ¿no? Y lo que me da rabia es no haber visto el pez, por lo menos, ¿sabes? Porque dices tú, hostia, ¿qué ha podido ser, ¿no? Ha sido, ¿qué especie ha sido? ¿O qué? ¿Cuánto pesaba? Y es eso más que nada verlo. Creemos ser libres, pero hace tiempo que no voy a pescar. Años anteriores iba solo, me cogía la moto, me cogía mis instrumentos y me iba aquí en la isla, ¿vale? Iba a ciertas calas, iba a pescar y tal. Pero se me quitó la gana, porque como voy solo, y casi siempre voy solo, entonces, si tuviera alguien con quien ir, pues quizás iría, pero paso, ¿sabes? Además, ahora como se acerca el verano, como que no toque ese pescar. Más en invierno, otoño.
si la vida no, aquí, es así, aquí la única forma de pescar es en verano. Es más, en esta época no se puede afuera, pues ya sigue siendo. Este sitio me ha dado la oportunidad de ser algo que jamás pensé que pudiera. A ver, que dice Falcón, dice: Wolf, por fin ves a tu novia. Ya ves. Es que siempre la veo aquí en el juego, tío. Me encanta. Este pobre me da mucha pena porque en verdad vemos su espíritu, porque él en verdad se mató, lo mataron o algo así. Le hice saltar ese tipo, lo mismo. Lo mismo que a mí, que me ha hecho saltar varias veces desde la montaña, desde ciertos sitios. Saludos, hermano. Que descanses en paz. Seguramente que ahora, en cuanto termine la cinemática, nosotros apareceremos. Mira, se está terminando. Es una zona totalmente distinta. Quizás estemos encerrados, quizás no estemos en la calle misma, pero a saber. Uy, tengo que matar a alguien. Es el momento, no dejes que el Marshall cruce esas puertas. No, hermano, no pases las puertas. No las pases, no te vayas al más allá, hombre. Atrapa al Marshall, novato, tienes que salvarlo. Joder, pero sí, que no puedo correr. Marshall. Déjalo en paz. Déjalo en paz. ¿Eliminación? ¿Cómo es que eliminación? Le di al cuadrado, pero eliminación. ¿Cómo es que eliminación? ¿Qué? Ay, capaz que la fastidie. Ponía eliminación, pero ¿eliminación de qué? ¿Eliminación del tipo? ¿Eliminación de la tipa? ¿Eliminación de qué? Porque se suponía que tenía que rescatarlo. ¿Cómo que eliminación? Capaz que lo he cagado. Igual tenía que acercarme a él para detenerlo. No sé qué pasó exactamente. Yo le di al cuadrado rápido, pensaba que lo iba a rescatar o algo por el estilo. A ver qué pasa, porque está esto blanco. Vas muy bien. Mírame. ¿Hemos salvado a Marshall? ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Hemos salvado a Marshall! ¡Lo hemos salvado! Vale, vale. Solo es para aliviar el dolor. No, drogas, no. No, baja las armas. No puedes salir del gozo de golpe. Sí, sí puedo. Sí puedo. Sí. Muy bien. Por favor. Muy bien. Yo no, estoy loco. Muy bien. No os acercáis. Muy bien, pues, túmbate. Tumbaos. El pobre tío. Debes de haberlo traído. Tracy. Déjate de Tracy. Te dije que era una mala idea, lo dije desde el principio. Pero yo ya no entiendo nada. Se suponía que este tipo estaba muerto también. O al menos eso me hicieron pensar anteriormente. No confías en él, dice, ¿ves? Es que algo raro está pasando aquí. Todos lo dábamos por muerto a este tipo. No me digas. Está como ido el pobre, ¿eh? Vaya, menuda base tenemos aquí, ¿no? Si lo mato, ¿se morirá o...? ¿O lo podré rescatar? Cielo santo, agente. Es increíble que lograra sacar al Marshall del gozo. Faith no lo dejará pasar. Querrá devolverte el golpe, así que prepárate. A ver, vamos a vender botín, a ver si se venden los peces que hemos pescado, ¿no? ¡Ay, sí! Mira los peces aquí tengo, mira. Lubina de boca pequeña, 2 de 5. Lubina de roca 5 de 5 y gran pez espátula albino. Madre mía, qué feo, tío. Es una mezcla. Yo pensaba que era pez espada de esa vez, parecido, pero no. Y también trucha de arcoíris que vale 100. Uy, el gran pez vale 300, ¿eh? Ay, cuando compremos la pesca, la caña de pescar más grande, Maverick. Vamos por peces grandes a pescar, porque es lo que da la pasta. Mira,
Ya tengo 4.800 ahora mismo. He vendido un poquito de peces, así que... Vale, vamos a ver si puedo comprar alguna caña de pescar mejor. ¿Veis? La que tengo ahora actualmente son estas dos, ¿vale? Caña de pescar básica y luego la caña de pescar natural. Ok, voy a equipar esta. De momento, la diferencia entre una y la otra es que esta de natural tiene dos puntos más de cadencia y dos puntos más de manejo, si os fijáis. Si vamos a la de pesca prodigiosa, la cadencia ya está en 9 y el manejo en 6, o sea, mucho mejor. Vale, y nos dice, ayuda a Silak en Dylan Master Bite Shop en las montañas White, lo que se diga, para desbloquear esta caña. Vale, ok, y esta bate récord de pesca en zonas difíciles de todos condados de Hope para desbloquear esta caña. O sea, esta es mejor todavía en teoría, porque tiene mejor manejo todavía. Vale, en teoría tiene mejor manejo, bueno, en teoría no, tiene mejor manejo y se supone que es la mejor de todas. Vale, esta dorada, o sea que primero habrá que conseguir esta. La cadencia de fuego quiere decir que tiras más rápido, ¿no? Y recoges más rápido, supongo, y tal. Pero la que es la más potente de todas, por lo que veo, es esta, la que tiene mejor manejo. Y creo, si no me equivoco, que cuando vas a una tienda de compra de este tipo de cosas, juraría que ponía que la caña de pescar tenía en concreto, como te digo, la que era más fuerte para pescas grandes y cosas así por el estilo. Vale, la escopeta quiero desbloquear esta, la Spaz, esta en la llamarada. Spaz 12. Que es lo mismo que esta, pero... A ver, tiene 3, 7, 4, 4, 5. 3, 7, lo mismo. Vamos, no cambia nada, solo lo único que la diferencia que tiene el vinilo este. Lógicamente, todas esas personalizadas, quiero comprarlas, lógicamente, como por ejemplo esta. Y esta también la tengo. Pero esta del Grand Slam pintada y tal. No hay una escopeta automática por lo que veo. Me gustaría una escopeta automática y no la hay. Bueno, esta no está mejor todavía. Vale, este me faltaba ponerle silenciador, que se lo voy a poner ahora. Cargador tiene, mira, tiene. Y pintura tiene. Vale, esta ya está personalizada. Ah, espérate, espérate, el bazooka, ¿dónde está el bazooka? Y el arco, ¿puedo comprar el arco? Ah, el bazooka no, ya gasté dinero, tonto, joder, bueno, da igual. Voy a coger este otro arco. Que este sí lo quería, lo voy a poner en lugar de la escopeta. Como digo yo, es el arco de Green Arrow, ¿vale? Porque es el estilo así de este tipo. Mira, este con rojo no está mal, pero con verde estaría mejor, ¿no? Digo yo. La verdad es que no sé cuál ponerle, dejarle este... Mira, este con rojo se ve muy, muy llamativo, muy... no está mal. Aunque dejarlo por defecto tampoco pasa nada, ¿veis? Y las miras aquí, que ahora no tengo dinero... La mira de punto rojo aumenta un poco más la precisión y el manejo. Y si ponemos la mira de francotirador, lo que aumenta es el alcance, la precisión y baja dos puntitos el manejo. A ver, yo creo que es recomendable poner este de francotirador más que nada para tener más precisión y más alcance, lógicamente. Pero bueno, empezar con la básica o con esta de aquí tampoco os pasa nada. Así que vamos a probar el arco a ver cómo se ve ahora mismo. Podemos recuperar nuestro hogar. Bueno, pues dejaré el arco de momento. Tenemos el arco, francotirador. Tengo la SMG-11, que es su fusil. Y la ametralladora, porque tiene muchas balas. Y porque es muy fuerte a la hora de pelear contra los pesados y tal. A ver, munición, ¿puedo comprar algo? Sí, podemos comprar algo. A mí perfecto. Sí que me entran ganas de que me casen con un buen rifle. No sé si me entiendes.
Voy a intentar vestir a este como si fuera algo de verde, espérate, atuendo. Quiero hacerle en plan Green Arrow, pero no sé si habrá algo con capucha, tío. ¿Algo con capucha aquí? Mira, esta es de Fuerza Aérea y esta es de la Casa Mayor. Vale, voy a poner esto de la Casa Mayor. Pero ahora lo quiero modificar algunas cosas. Espérate. Y te parece Nathan Drake ese, ¿no? En fin. Como digo, hay muchos tipos de ropajes y de cosas que te puedes comprar, desbloquear también. Pero, por ejemplo, he puesto esto. A ver, vamos a ver. Parte superior está esta, ¿no? Vale. Parte inferior. El pantalón prácticamente lo mismo, lo único que... Aunque puedo mezclar así con este negro, ¿veis? Para tener algo distinto, que no sea todo... Vamos a ver. Algo así no estaría mal. Me recuerda un poco al The Division, lógicamente. Vale, la putada es que hay pantalones cortos que vienen con la zapatilla incluida y no me hace la idea. Bueno, le voy a poner este negro. Parte superior lo dejo tal cual, este ahí. Y el pelo, mira, la cabeza le podemos cambiar, ¿vale? A ver, la cabeza no, el guantes. Guante le ponemos. Y lo de los pelos, ¿dónde era? Cabello, vale, aquí. Puedes ponerte el pelo que tú quieras, el diseño, el color y tal. Y normalmente suelo utilizar este cortito, pero le puse este largo así en plan indio para no sé, para que sea un poco distinto, pero lo vuelvo otra vez a como estaba. Parte inferior ya la pusimos, parte superior. Es que, claro, la parte superior no te permite cambiar la camiseta y tal, o la chaqueta por separado, sino que tiene que ser todo en un pack, ¿no? Por separado, o sea, todo junto. Y eso, sinceramente, no me hace mucho la idea. Mira, de Assassin's Creed, de Watch Dogs 2. Hay mucho tipo de cosas. Mira, este viene con la mochila directamente, como si fuera un mochilero. Vale, que va excursionista por ahí. Como digo, hay variedades, pero no te permite combinarlo como hacíamos en The Division o en otros juegos. Pero bueno, lo vamos a dejar así de momento, en plan cazador. Otoño, es ideal para ver un montón de animales apareándose al aire libre. Vale, Maverick, ¿tú no te has cambiado nada? Este no. ¡Ah, mira! Te pusiste un... Sí, sí. Y compré verlo. Ahora que estoy viendo tu personaje, Maverick, ¿sabes a quién se parece tu personaje? Al tipo este que cogimos, al Marshall, de verdad. Se parece un poco al Marshall. Sí, pero... Joder, es que quería hacerme algo todo verde, así con capucha, estilo Green Arrow, pero no lo hay, tío. No. Ojalá el pastor Jerome no fuera tan santurrón. La idea de corromper a un hombre que viste el hábito tiene un algo. A ver, ¿y un helicóptero aquí? Y mucho. Lo tengo en mi lista de preferentes. Al lado de Nick Ray y John Seed. No me mires así. Ay, mira, la tipa está con el helicóptero. Bonitas vistas. Así da gusto seguirte. Aterriza. Ay, mira, con el gancho, Maverick. Ah, si la agarra. Encontré, ¿sí? Un sitio. Mira, Maverick. ¿Qué coño me... Ay, no, que se va. Que se va del helicóptero. Maldita.
¡Ay, no fastidies! Espérate. ¡Ay, no! ¡Mierda! Vale, se puede empujar, se puede empujar, se puede empujar. ¡Ay, mierda! Tengo que empujarlo los dos desde el lado, Maverick. Dale. Empujar. Dale tú también. Es que tengo, le doy yo y luego le das tú enseguida, porque si no, se... Espérate. Ahí está, ahí está. Ahí está. Maldita vieja, que no sé si se bajó donde debe ir. O sea, que ella viene y nos podemos enganchar a ella cuando ella viene. Vale, estamos todos listos. Ahí había un helicóptero enfrente, ahora que me doy cuenta, pero bueno. Este tiene ametralladora, ¿no? Sí. Vale, wow, me está entrando un hambre que flipas. A ver, vamos a ver esto. A ver, ¿dónde íbamos? A ver, aquí abajo hay una... Clutch Nixon. Vamos a ver esta de Clutch Nixon. A ver si, si es una... una carrera o algo por estilo. A ver si nos pueden los dos o nos pueden por separado. O nos marca como que estamos los dos en el mismo, no sé. Tengo curiosidad, que esto no lo he probado todavía. ¿Probaste alguna de las pruebas estas, no, Maverick? ¿Lo de desafío estos? Estaba usando uno que otro. De Nixon, sí, claro, ¿no? De... yo he hecho de avión, de coche. Creo que había uno del camión al principio. El que aparece en el tráiler, ¿no? El camión, el uno de Quad también. Adoro a Sander, pero esta gatita tiene que variar su dieta. Además, él sabe que siempre acabo volviendo a él. Aquí no sé si está nuestra base o no. A ver, vamos a ver. No, creo que no es nuestra. Uy, cuidado que nos está marcando, nos está marcando. Un avión. Un avión. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. Este va a venir a por nosotros. Bueno, Maverick, pues... aquí no sé si habrá enemigos, hay que estar pendientes. Pero seguramente habrá. Creo yo, no sé. Carreras de helicóptero todavía no he visto. Pero... a ver si nos toca alguna. ¿What? Gracias, señor. ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! El tipo se convirtió en animal. Maverick, a tu espalda estaba este cabrón. Era un tío que, y se convirtió en animal. Joder, mira, mira, ahí está la tipa esta. Digo, mi novia. Dale un disparo. Maverick, cuidado que te puede agarrar, creo. A ver, voy a acercarme a ella. Ay, desapareció. Desaparece. ¡Madre mía! Uy, esas estatuas dan miedo, loco. Malditas estatuas. Mira a ese tipo, what? Con sombrero y todo. ¡Wow, Maverick! Eso tiene que ser referencia a algo seguramente. No fastidie, ¡wow! ¿Qué cojones es esto? Un cementerio de muñecos. A ver, ¿nos enganchamos a esta tipa? ¡Eh, Macarena! ¿Y puedo disparar desde aquí? ¿No? Ah, ¿en serio no nos da la posibilidad de disparar? Debería, molaría mucho. Hola, Maverick. ¿Dónde estás? Ah, pero te subes y yo no me subo. ¡Ay, no, me caigo! A ver, voy a coger la carrera esta, a ver qué coño es. Es como los muñecos de Knockdown, es esto. Vale, Mira,
Allá por un oso. Otra vez. Allá abajo. Buena decisión. ¡Hostia! ¡Hostia, que me está matando! Bastardo. Problemas al frente. Bueno, voy a activar la carrera, madre. O lo que sea. 20 de marzo de 1900. Dime si a ti te pone también, ¿vale? Porque... ¡Uy! ¿Por qué pone esta cinemática ahora de esto? Ay, seguro que nos manda a escapar de alguna zona o algo. Ay, no, con el coche. Ah, yo veo mi pareja. ¿Con otro coche? Sí. ¿En serio? Ay, sí. ¡Oh, cuidado! ¡Qué fuerte! Quiebras. Una peligrosa acrobacia lateral. Salto. Uff. No hay. Hace que parezca sencillo. Una sola roca o árbol podría ser el final. El ciervo, me lo llevé. Oye, aquí había Monster Truck también, ¿o no? ¿Sí, no? ¿O no? Porque si no hay, yo no lo he visto todavía, si es que hay. No, yo tampoco lo he visto, pero... Sin prisa, pero sin pausa. No, no me extrañaría en absoluto que saliera. Uy, ¿ves? La ciudad fantasma. ¡Wow! ¡Uy, me llevé los muñecos! ¡Ahí viene Maverick también! Te veía hasta allá atrás, pero ya no me dejó ver la cinemática cuando después llegas. Pero qué bien que te da a ti la posibilidad de hacer también la carrera, ¿no? Como que... ¡Qué bien! Malditos muñecos. ¡Ay, mira! Desbloqueo ese coche que hicimos la carrera ahora. Ese lo voy a utilizar ahora. Uy, Maverick, mira. ¡Ay! Estaba en una posición rara. Te iba a decir que me hiciera una captura, pero ya se rompió. ¿Le tiré la basura, en serio? Y una mierda. ¡Eh! ¡Ole! ¿Qué pasa, compadre? Anda, mira, se están dando un beso. Sin mi permiso, ¿no? A ver. ¡Hija! Estoy rompiendo los muñecos enteros. Vale, ¿qué hay por aquí cerca? ¡Ay, la tipa está en helicóptero! Espérate. ¡Qué bien, loco! Nos viene muy bien esto, ¿eh? Ahora voy a marcarle un... Lleva siempre un par más de calcetines. A ver, le voy a marcar la siguiente misión para que nos lleve. Mira, que nos lleve aquí. Siempre. Nunca sabes cuándo tendrás que calentarte los pies o improvisar una mordaza. Lo haré. ¿Mabe, estás enganchado? Sí, sí. Ah, vale, vale, que vamos, nos lleva al siguiente punto de control. Me soltó. ¿No? ¿Sí? Me soltó, sí. Vale, vente otra vez que la paré, la paré. A ver si te puede enganchar. Pero acércala. Espérate, ¿dónde estás tú? Vale, le va a acercar aquí la casa, ¿no? Vale.
Ok. Ahora viene otra vez. Lo haré. Vale, Maverick, ahora engánchate. ¿Te enganchaste? Intenta subirte en el helicóptero directamente si puedes. Es que no hay más, son un helicóptero de dos puestos nada más. Ah, vale, pues entonces quédate enganchado. A ver, espérate, súbete tú de copiloto, me quedo enganchado, a ver si me suelta o no. Súbete con ella. Y ahora, espérate, les va a marcar la ubicación que nos tiene que llevar y tú le das al piloto automático a ver que nos lleve ahí. Mira, que le den por saco, vamos nosotros en el helicóptero que vaya andando. ¿What? ¿Qué ha caído? ¿Qué coño ha caído? ¿Un avión? Ah, explotó, lo iba a reparar, pensaba repararlo, pero bueno, da igual. Es que, claro, el helicóptero no nos lleva con viaje de este automático, ¿sabes? Y tiene que pilotarlo ella. Y así cuando le marcas algo, le das al viaje automático ese y te lleva automáticamente ahí. ¿Y ella dónde está ahora? No se supone que está ahí ahora. Ah, se quedó ahí atrás. Que se joda. Uy, otra cueva, Maverick. Una mina o algo. Me reubico, cariño. Ahí está el enemigo, los ojos abiertos. Vale, tengo que entrar aquí, Encuentra una forma de acceder al escondite, vale. A ver, cuidado que va a explotar esa mierda. ¡Wow! Cuidado que aquí hay flor. ¡Uy, Maverick! Aquí hay cadáveres por el suelo, ¿eh? Y la droga esta que nos está dejando caos. Voy a una posición mejor. Requiere electricidad, vale, tenemos que buscar electricidad. Vale, aquí una dinamita, una granada o algo. A ver, No, no, a ver, quítate, Maverick. No, con esta. Que no. Te doy la bienvenida. No, no lo podrá romper. No, no, rompela. Cuidado que por aquí puede haber bichos, ¿eh? Uy, miedo, qué miedo. Estoy escuchando ruidos, tío. ¿Qué mierda es esto? ¿Se activó? Ahora verás. Uy, Dios mío, qué miedo. Cuidado que lo mismo nos viene un monstruo o algo. No, el arco no es la ametralladora. Joder, la ametralladora. Uy. ¿Por qué no se rompe esta mierda? Ah, están vacíos. Hostia, ¿qué coño era eso? ¡Una sombra! ¿What? Maverick. No, le disparaste a... Creo que le disparaste a la... A la ¡pero si está invisible! ¿Pero qué cojones? Sí, está invisible, hay un error. ¿Qué coño es esto? ¡Un fantasma, loco! Es un puto fantasma. Zorra. ¿Quién es esta? ¿Todo? Coño, que es un demonio. ¿Y qué cojones es esto? Muerte. Pero lo marqué como un aliado. Sí, bueno, es que lo no, en verdad lo marqué como una calavera ahí. Pero es que cuando la apunto. Mira, apúntala y te pone como que rojo para disparar. Si te apunta como rojo es porque lo puede disparar, mira. ¿Dónde se ha ido? ¡Madre mía! ¡Ese era el demonio, tío! ¡Madre, te lo juro que la marcaba con rojo! ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido esta tipa? ¡Uy, había que matarla! Creo yo, ¿eh?
¿Dónde se ha ido? Que no la veo. Voy a otra posición. Es una mala idea, cielo. Te sigo. No es normal eso, ¿eh? O es un pedazo de bug como la casa, o es que era un fantasma de puto, no sé. Nosotros vemos alucinaciones y a mí me parecía como que es un demonio cuando era una persona real. Puede ser. Entonces, ¿por qué me la marcaba con rojo, tío, para dispararla? Cuando a ti te marca alguien con rojo es que lo puede disparar. Y cuando te lo marca con verde es que no, que es tu aliado. Pero luego, claro, te aparece la opción de resucitarla. Es que eso es lo que me extraña, tío. O sea, tenemos la opción de resucitarla, pero a la vez marca la marca en rojo. Es que ya no sé qué pensar, tío. Y estaba aquí. Estaba aquí en este cuartucho, tío. Por allá hay otro pasaje. Tiene que haber algo, ¿no? ¿En dónde está la electricidad? Por aquí, vamos a seguir por aquí. ¡Hola, mierda! Oh, mira. ¡Hostia, otro! Mira, soy yo. No, Maverick, había otro fantasma. Maverick, yo me cago en la puta. Todo lo que vea, sé que se mueve, lo va a matar. Da igual que ponga a revivirlo. Ha pasado otro monstruo, tío. ¿Qué dices, chaval? Que va a ser una granada ya la puerta, cuidado. Ya está, le tiré. ¡Ay, se rompió! Se rompió nada más de tocarla. ¿Qué cojones, tío? Aquí hay muchos fantasmas, ¿eh? ¡Ah, no! Cuidado, es una culebra, una culebra. ¿Dónde? Es una culebra. Aquí en el piso, mira, aquí. Ahí en el piso, hay una culebra. ¡Maldita! Corta a Assassin's Creed Origins. ¿Puedo quitar su piel? Uy, Maverick, te tengo que meter por aquí debajo. Ay, la madre que los parió, tío. Yo encuentro un sitio de esta en la vida real y yo te digo que no entro ni loco, macho. A menos si no estoy armado, claro. Si estoy armado todavía, pero si voy así, no. O sea, si voy sin nada, su muerto va a entrar. ¡Otro fantasma! Tío, hay mucho fantasma de esa sombra, tío. Acaba de pasar algo por aquí otra vez. Madre mía, tío. O vemos alucinaciones de verdad de aquí. Yo no sé qué está pasando aquí. Mira, la electricidad puede ser que esté aquí, ¿eh? Aquí está el interruptor. ¡Ah, la verga! Se apagó todo. ¡Qué mierda! ¿Qué cojones? No se ve nada. Ay, madre, que ahora sí que me da más miedo todavía. Ahora ten cuidado. ¡Oh, hostia! Ahí están apareciendo. ¿Ves? Son enemigos, tío, aunque lo marque luego con azul. Ay, mierda. Está saliendo el agua. Vámonos corriendo de aquí, madre. Vámonos de aquí que nos van a joder. Ay, mierda, corre, sube. Súbete. No veo una puta mierda. Tío, ¿por qué no veo nada? Ay, Maverick, ven aquí donde estoy. Reubico, cariño. Aquí. Joder. Aquí hay que agacharse. Vamos, que iba a disparar a todo que se mueva, ¿eh? Te lo digo así de claro. Ok, dice Chelo 25, dice que se suscribió. Ok, gracias, Chelo. Tío, pero ¿por qué no se ve nada? A ver, espérate, que tengo que mirar la zona recta. También. ¿Y aquí qué? Ay, madre, no me diga que no podemos subir aquí. Madre, ¿qué cojones hacemos, tío? Voy a otra posición. Ya, me voy a regresar para... ¿Vas a saltar o qué? Ah, espérate que hay gancho, coño. Maverick, hay gancho. Ah, yo corrí y y saltaste. Y ahora me di cuenta del gancho, mira, tío. Mira, el gancho arriba. Sí, que no nos damos cuenta. ¿Qué coño se mueve, tío? ¡Míralos!
Morirse, cabrones. Atrás también, creo que hay, ¿eh? Madre mía, chaval. Joder, conseguirán que me manche de sangre la camisa. Vale, es aquí, ¿no? Sí. El camino le den servicio. Vale, Maverick, aquí está todo. Saquea todo. Mire. Guau, aquí tenemos de todo, espérate. Municiones. Mira, el dinero, la revista. Uy, sí, eso me gusta. La pasta. Suéltalo todo. Y la revista la vendemos y nos da más pasta también. Hay que sacarlo todo, saquearlo todo. Munición, botiquines tenemos. Vale. ¿Qué más hay aquí? Nada. Vale, vamos a salir de aquí. Wow, qué miedo, loco. Por fin la luz. Uff, te imaginas jugar, de verdad, hacer una partida de esta buena hora que es de día todavía. Mira, apareció otro más. Se convirtió con otro más. ¿Qué coño? Siguen apareciendo, Pero tú haces una partida de esta solo de noche y te aparece fantasma como ese que vimos, tío. Es que eso no era normal, es que no era normal, sinceramente. Era transparente, una puta sombra lo que estamos atacando, esa flipa. Está marcando más gente, ¿eh? ¡Uy, un ciervo! ¡Lo maté! Voy a por él, por su piel. Cógelo tú también, por si acaso. ¡Wow! Vaya pedazo de ciervo que he matado. Guapitis. Oh, chaval, un disparo en la jeta. Vale, vamos a... A ver, ¿qué zona tenemos cercana? ¿Qué podemos hacer? Mira, aquí a nuestra derecha tenemos un punto de este de para un puesto para liberar de la secta. Lo hacemos, ¿no? Está cerquita de nosotros. Sí. Vale, pues habrá que pedirle apoyo aéreo a esta tipa. Es que esta tipa siempre tenía que estar en helicóptero. No sé por qué va andando con nosotros. Necesitamos un helicóptero, chata. Ella, claro, hasta que no detecta enemigos, muchas veces no sale con helicóptero, pero es que debe de estar todo permanentemente volando, a menos que nosotros nos solicitemos en el suelo. Debería de ser así, como hace Nick. Así, Nick Ray. Así pasa con Nick, exacto. Claro, el Nick está sobrevolando siempre. Donde vayamos nosotros nos sigue, tanto si vamos andando como si vamos en helicóptero o en avión. Pero siempre está volando, porque sabe que en cualquier momento nos podríamos... ¿What? Ese humo que está ahí en el agua, han tirado algo al agua. Eso, hay algo aquí. Uy, Dios mío. Confirmo visual, hago una pasada. Veo, ¿qué ves? Una jodida panda de rojos quemabanderas. Hay algo en aquí. Bueno, está visto algo también. Bueno, nos acercamos a eso, pero... Voy a una posición mejor. Atención, tenemos compañía. Necesito marcar algunas con él. Yo me digo el francotirador, ¿no? Sí. Sí, pero este no tiene, este no tiene. No tiene silenciador, ya lo escuché. No. Nada, no pasa nada, ya lo comprarás. Pero, que he escuchado, digo, ¿qué coño se ha puesto la tipa a disparar? Pero te compraste el SA-50, ¿no? El mejorado de la milicia, ¿o cuál compraste? No, ese me lo conseguí. Ah, sí, ¿no? Alguien lo había dejado en piso.
El de la milicia, lo conseguiste gratis. Alguien lo dejó en el piso. ¡Wow, oh, qué fuerte! Desde el norte. ¡Vaya! Parece que sí tenemos invitados. La puerta. Solo recuerdos al diablo de mi parte. Me reúno. No se toman muchas molestias. Los ángeles han sido enviados. Vienen más, ¿eh? Puesto liberado. Uy, cuánta droga hay. Dios, se nos intenta hacer dice sí. ¿Quién ha muerto, tío? Uy. Un monumento histórico. Aparecí y se salió un bicho justo al lado mío. ¿No? ¿Este? Lo maté, le tuve que meter tres flechas para matarlo, ¿eh? Tres. Había visto un helicóptero enemigo, ¿dónde está? Ah, no es ella. Pasó, dime. Ah, ¿estás muerto? Espérate, güey. Sí. Pasó uno con un tractor y me llevo por delante. ¡Joder! ¡Cómo duele! ¡Ayuda! Vamos a ver. ¿Este tiene misión o algo? Engancha el helicóptero. Espérate. Porque aquí no hay misiones, o si hay misiones aquí, que nos tiene que dar esta. Ah, bueno, espérate, voy a comprar munición también. ¡Por fin algo de acción! Ah, espérate, aquí dentro hay cosas. Ah, sí que hay misión ahí. Además, aquí hay un mapa que hay que coger. Donde está el mapa Maverick. Y ahí para adelante voy a hablar con la misión. O sea, a coger la misión. ¿Algún voluntario para un trabajo? Parece que los santitos tienen un puñado de ángeles encerrados en el sótano. No sé cuántos habrá ahí abajo, pero yo no pienso acercarme a ellos. Ya he visto a muchos ángeles que antes eran amigos míos. Tienes santitos pegados. Oye, al culo, tenemos que despejar toda esta zona. Y eso también incluye el sótano. No sabes el favor que me harías si bajaras ahí y los mataras a todos. Madre, que aquí hay una misión, ¿eh? También, a ver. Uy, madre, ven, que van a estar ayuda. Usted escucha mucho ruido aquí, madre, prepárate una ametralladora o algo. Aquí donde vamos a entrar, creo que hay que matar gente. ¿Ángeles del sótano?
What? Uy, qué miedo, loco. Ya empezamos con... ¡Uy! Ahí está. ¡Tenemos enemigos! Ah, pues es facilita esta. Aquí es donde fabricaba la droga, mira. Que me lleven un poco para el coche, por favor. Es broma, hombre, yo no tomo drogas. Ay. En verdad son drogas que hacen con la planta esa que nos deja siempre locos. Sí, es parecida a la marihuana seguramente, o peor todavía. Vale, aquí ya hemos terminado por lo que veo. Aquí pone. Have a fight in the fall. Fight for all. Y aquí, we are. Espero que tengas ganas de entrar en acción. Tengan fe en el padre. Ah. De padre para todos. We are all angels. O sea, somos todos ángeles. Take the lead, join me. Ah. Take the lead, join me. Sí, joder. A ver. Voy a ver si pueden comprar una granada. Vale, hostia, este que vale 9.000, loco. Pero mientras voy a intentar comprar el otro, a ver. El normal. El básico. Y el bazooka este también tengo que comprarlo. Vale 3.250. Y todavía me falta. Y mira este. Porque eso, para tener dinero, lo más rápido es con pieles. Con pieles, de verdad, me di cuenta, porque como esperas por las misiones, esperas un montón. Vale, escopeta recortada, mírala. Hace 7 de daño, este es del GTA San Andreas. 2800 y algo. Pues mira, la podría equipar, pero ¿se podrá poner para la pistola? Sí, ¿no? Claro, es que para pistola. Vale, y luego tenemos otra vez la escopeta recortada, que está personalizada, que es la que yo quiero. Que no, tenemos que derrotar a la chica esta, la Fate Seed, para que nos las den. Y luego tenemos la típica pistola, la de 1911 del tiburón, que la quiero también. Luego de 1900 Toaster. Bueno, todas estas las compraremos con diseños y todas esas cosas poco a poco. Cuando ganamos dinero, la compramos. Actualmente utilizaba de esto, una de estas dos. La 1911, creo que te he dicho esta. Pero como digo, se pueden coger todas y personalizar. Por ejemplo, esta también. Pero la que más me gustaría son las escopetas, o sea, la recortada y la granada, pero las versiones que son lógicamente con diseños guapos. Y esto también lo quiero comprar. Todo lo que es personalizado con la pintura de tiburón o la Primera Guerra Mundial y tal. Hombre, por ser lo más bonito que hay de momento en el juego, pues lógicamente quiero equiparme con estas cosas. Vale, me falta un poco de dinero para comprar este bazooka. Madre, tú no me puedes soltar nada de dinero, ¿no? No. Pero te voy a intentar, voy a ver si tengo algo para vender. A ver, igual tengo algo para vender. ¡Ay, sí tengo algo! Ah, ya tengo el dinero, voy a comprar el bazooka. Uy, uy, un avión. ¿Y la tipa? ¿Qué pasó? ¿La tipa se murió? ¿Qué le pasó? Que ya no está aquí. Bueno, voy a llamar al Nick. Se ve que se murió la tipa, no sé cómo. Ya llega el fuego sagrado. ¿Me disparan? Blanco avistado, joder.
Ay, le hice daño, le hice daño, le hice daño. Se está cayendo, uy. Y el tipo saltó en paracaídas, Maverick, a por él. Qué bastardo, saltó en paracaídas. Uy, este no se escapa. Bastardo. A veces me pregunto cuánta violencia más puedo aguantar. No se me olvida que no deberíamos pasarnos así toda la vida. Vale, Maverick, voy a comprar el bazooka a ver qué tal la vida. Ojalá sea guiado, ¿te imaginas? O dirigible. O sea, que lo puedas manejar a donde tú quieras. Voy a probarlo ahora. En cuanto lo compre. Ojalá que siga. Sí, que siga los aviones y tal, para que no nos moleste cuando están ahí todos pesados. Ahí está. Lo pondré de momento en el lugar del arco. Y aquí lo puedo pegar. ¡Uy! Negro ahí, de fibra de carbono. ¿Este cuánto vale? Cuesta 1200 o 100 de lingotes de plata, vale. Este tinte lo voy a poner cuando lo tenga. No, definitivamente el negro. Este le voy a poner cuando lo tenga. Y aquí tiene una mira también que le podemos poner, que cuesta 1325. ¡Guau! Que no la tengo. Vale, vamos a ver. Hay un avión, ¿dónde está? Ah, es este. No, es Nick, sí. A ver, va a ser. A ver cuánta munición tiene este, va a ver de prueba cuánta munición tiene. Tiene tres misiles en teoría. ¡Ay, sí! Lo dirigimos nosotros, Maverick. Ah. O sea que tú disparas y donde tú mires, él va a seguir la trayectoria que tú pongas. Pero quiero comprobar si es automático también, quiero decir si se fija también al objetivo. A ver, por ejemplo, este enemigo. Ay, no le di bien, creo que le di al arma. Pero lo importante es que va, o sea, digamos, es como un misil teledirigible. Ay, madre. Sí. Vale, vamos. Voy a recuperar la munición. Está bueno el rifle, ¿no? Yo al mío, el que tengo, le quiero poner una mira, la mejor mira de momento, pero como no tengo. Vale, compro otra munición. Vale, pues el bazooka sí lo voy a dejar. Mira, tengo ametralladora. Utilizo como principal el francotirador para el largo alcance, lógicamente, el bazooka. Y en lugar de la pistola tengo esta, la SMG-11. Bueno, más o menos se podría decir que estoy bien equipado. A ver, vale, la siguiente misión que nos toca ver, misiones. Río Himban, ¿este cuál es? A ver, tenemos para elegir salvación. Vale, para descubrir una zona. Otro que se llama Ley de Agua. Y lo otro es en otra zona ya. ¿Qué prefieres, salvación o ley de aguas? No, podemos hacer el que tú quieras. Salvación. No, salvación, vale. Vamos a esta. A ver dónde está. Ok, tenemos que ir un poco. Ah, vale, tenemos que coger un avión o algo. Sí. Y aquí, mira, tenemos para coger. Cogemos una avioneta de esa acuática. ¿Dónde está? Estaba por aquí marcada el icono. Un icono. A ver, ¿en qué dirección está? Está enfrente mía del agua. Vamos a coger una avioneta de esa, a ver. A ver si llegamos con esa. Porque aquí, aunque marque el icono de solo de la lancha, o sea, ¿sabes? El barco, también se puede pedir avioneta. Y en este caso voy a pedir una que a mí me interese. Voy corriendo para allá. Una patrulla y quería dispararle y a ver si le podía pegar en movimiento. Vale, aquí está. Epa. ¿Has pilotado alguna vez avión, Maverick? Sí. Ah, vale. No pensaba que si quieres pilotar o algo. ¿Te dejas subirte conmigo o no? Dale, yo voy a agarrar el otro.
No, pero ¿no te deja conmigo? Sí, te deja, ¿no? Hay otro asiento, ¿eh? Ah, vale, no, agárrate sí. Tú el otro, da igual. Lo que pasa es que el otro no sé si tiene armas. Y puede ser que tenga, a lo mejor... a lo mejor tiene... No. Ametralladora. No, este no tiene armas. Bueno, pero o sea como está, igual, cógelo, así vamos juntos. Y ahí viene Nick Ray. ¿Cómo que no deja moverlo? ¿Por qué? ¿No te deja subirte o qué? No me deja subir, pero le doy para que se encienda y no encienda. Maverick, pero a ver, mira los controles, cuando te aparece subes te dice los controles que tienes. Igual tienes otra cosa. Igual lo tienes con L2 o sí. Igual lo tienes con el círculo. Sí, ahora sí. X. ¿Con qué tienes para arrancar? Con la X. Claro. Ay, no, ¿qué dice? Vuelve. ¿Qué está pasando? Que estamos muy lejos. ¿Dónde está? Estoy intentando dar la vuelta, espérate. Estoy en el agua donde tú estabas, vale. Ok, aquí te aparece lo que tengo marcado, ¿no? No. Ah, sí, sí. Uy, me están disparando. What? Ay, mierda, no, no, no. Me chocó el cabrón. Me chocó, pero se cayeron. Se cayó. Se cayó el tipo. Espérate, voy a intentar aterrizar. Ay, no, ya te moriste. Bueno, te apareces conmigo en el avión si puedes. Sí, sí, sí. Pero el cabrón que te disparó a ti, luego se chocó conmigo. Y bueno, no sé, bueno, será porque se ha chocado y luego se cayó, lógicamente. Solo vamos a tener paz después de un montón. Uy, ahí había otra zona, ¿eh? Y otra carrera también. Las haremos también. Hola Maverick, te estoy mirando. Hola. ¿A ti te parece que giro la cabeza o no? Sí, sí me parece. Sí, no, a ver, pensaba que no. Cómo mola volar, tío. Me imagino la vida real y tiene que ser muy emocionante explotar un avión. Entra con cuidado, puede que tengan rehenes. Vale, pues vamos a... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ah, el Nick se disparó también, loco. Y dijo que tengamos cuidado porque puede haber rehenes. Entonces si le han matado los rehenes a lo mejor. Pero yo disparé dos veces con la bomba y no pasó nada. Ahora dispara eso una vez y se mató a la mierda. En fin. Vale, aterrizaré en el agua, ¿vale? O en la playa, ahí. No puede ser una coincidencia, solo tienes unos minutos para asegurar la zona. ¿Qué pasa? Saliste del área de... Ah, sí, era... Ah, vale. Yo qué sé, loco. Pues vamos a saltar desde el avión, que te diga, otra cosa. Sí. Claro. Sí, exacto. Y si fuéramos en helicóptero sería distinto, pero como vamos en avión ya... Novato, creo que no eran rumores. Un equipo de exploradores... Saltamos. ...han visto a una sacerdotisa dirigiéndose hacia ti. No puede ser una coincidencia, solo tienes unos minutos para asegurar la zona. Entra con cuidado, puede que tengan rehenes. Yeah.
A ver, te espero aquí. Lo bueno es que podemos disparar de ráfagas o normal, automático. Vale, ahí está un tipo. Lo tengo a la vista. Estupendo. ¿Puedes verlo? El poder transformador de la fe. Las pobres. Uy, aquí estoy viendo mierdas de estas. Vienen aquí a encontrar iluminación. Marcando una pasada. Hermoso. Cuidado con el tipo que quiere dar la alarma, este cabrón. Estoy drogado, Tengo el blanco a la vista. ¡Abracemos al débil! Entendido. Cuidado con los árboles. Vamos allá. Puedo atacar. Vale, desactivé la alarma. No sabía que se podían desactivar. Casi siempre la rompí. Ten mucho cuidado. Cuidado, salgo. Ay, no, espérate, que aquí abajo hay algo también. A ver, acá. Uy, un pesado. Blanco avistado, joder. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Amén! ¡En el agua! ¡La iglesia! ¿Dónde están los rehenes? Lo he perdido. ¿Ahora qué? Asegura la miseria. Sí, vamos a asegurar la miseria. No recibo señal. ¿Quieres algo? No, pero ¿por qué se tiró aquí? Maldito. Posición. Hay dos posiciones que defender. Ah, vale, con la ametralladora, Maverick, te tienes que poner tú en una y en una, por lo que veo, ¿no? Sí, voy parlando. Esto de tener algo por lo que... ¿Y si viene por el otro lado? Sobre la vida y la muerte. Ah, vale, viene la lancha por ahí. Ah, pero no tengo ángulo. ¿De qué me sirve esta maldita ametralladora? Sí, ángulo más malo. Un día precioso para bombardear.
estamos en lo cierto, la sacerdotisa llegará en cualquier momento. Tengo el blanco a la vista. Puedo atacar. Ahí está. Madre, ¿tú de verdad, a ti de verdad no te dejan coger ningún ayudante? ¿Lo has intentado? Hola, novato, soy el sheriff. Si me han informado... Pues mira, a ver si te permite... A ver, en teoría, si uno tiene un personaje, no sé si te daría o no, pero para comprobarlo, más que nada. Voy a... Sí, tiene que irte al menú a donde están la lista de los especialistas ahí. Y en cuanto seleccionas a uno, en teoría te debería dejar de equiparlo, así que... No te deja seleccionar. Vale. Entonces, ¿por qué yo tengo seleccionado uno por eso? Mira, la arquera esta me gusta, sobre todo su ropa así con la capucha. Me gustaría algo con la capucha así para poder hacer el estilo Green Arrow, tío. Es lo que yo quería hacer. Siota, no Pilele, es Siota que es. Madre. Vale, a ver qué más tenemos cerca. Maverick, ¿esta marca que pone ahí atacando es tuya o...? Atacando, ¿no? Ahí enfrente se ve una marca que pone atacando. No sé si es mía. Nick. Vale, me he quedado sin bombas ya. Pero, tú, o sea, la marcaste tú esa, ¿no? Porque sigue apareciendo ahí. Digo, qué raro, atacando. No, mira, a ver, ¿de dónde marcar? No me deja. Qué raro. Avistado, joder. A ver, ya se va a cargar ese camión, ¿no? No, déjalo de igual. Vale, vamos a ver quién nos queda aquí cerca. Ah, mira, aquí hay un icono de ese para salto base. Salto aéreo. Vale. Pues no sé, ¿seguimos haciendo misiones o tú qué quieres hacer? Bueno, podemos seguir haciendo misiones. No, pero te pregunto, te digo, ¿quieres hacer una pausa o algo? Porque directo ya ves, llevamos bastante tiempo de directo, no sé, te pregunto por si quieres descansar un poco o algo. Bueno, podemos prepararnos para la división. Sí, ¿no? Vale, pues entonces sí, voy a pasar el directo. Entonces, así aprovecho para comer también un poquito. Pues sí, chicos, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Más que nada porque llevamos casi cerca de 3 horas seguramente de directo y tal. Pero más tarde, dentro de un rato, ¿vale? Nos uniremos al The Division y seguramente haré un directo de The Division también. Para entonces estaremos con más gente, por lo menos 2 personas más. Y nada, lo dejamos por aquí como siempre, ya sabéis, pulgar arriba si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en la próxima. Hasta luego, lobitos, chao.